Buenos días, feliz, feliz lunes, hoy desde Oporto, desde el bello, bello, bello estadio, miradlo aquí, do Dragão, en Portugal. Creíais que iba a coña, creíais que yo estaba mintiendo cuando os dije que iba a hacer el programa desde un sitio especial. Sobre todo creíais que yo me iba a morir en la fiesta de cumpleaños de mi amiga, pero no, solamente sobrevivimos al cumpleaños, sino que lo prometido es deuda, os lo tenía de sorpresa, iba a hacer el programa desde un sitio especial. Y aquí me encuentro, en el palco número uno, ¿no? Sí. Número uno del estadio do Dragão, flipando ando. Este estadio es precioso. Vamos a hablar ahora con Tiago Gobeira, director de marketing del Fútbol Club Porto, no Oporto, que me ha dicho que eso los cabrea muchísimo. Es como en lugar de decir Real Madrid, decir Madrid. Pues no, hay que llamar al club por su nombre propio, como debe ser. Entonces, nada, empezó el Mundial, Porto Mourinho de Dios, sí, claro, más o menos. El Oporto siempre ha sido un club amigo del Real Madrid, compartimos muchos jugadores. Tiempo muerto, que McFly lleva 13 meses suscrito al canal, 13 meses, sirena for you, ¿escucháis la sirena? ¿O no se escucha la sirena? Ah, bueno, es que he quitado el audio del desktop, perdón, ahí. Las sirenas de McFly, muchísimas gracias, jefe. 13 meses ya aquí conmigo, la madre de Deu. Madre de Deu. Ah, ya ha llegado el compi, Serginho. Hoy sí que te voy a decir Serginho. Ah, hoy puedes, hoy puedes. Obrigado, he venido ensacado y encamisado, Hoy guapo. Puedes. Estás hoy guapo. Puedes. Estás en uno de los estadios más bonitos del mundo. Hay que ir a juego. Hay que ir a juego y te has puesto los colores del club. Bueno, los cascos blancos con la camisa azul. Los cascos blancos. Las luces de Pitufín. Hoy pegan. No, te he cortado la cabeza, Hoy no te he cortado Estoy entregado a Taremi a partir de las 2 de la tarde. Ya sabéis, Irán contra Inglaterra, Taremi delantero del Porto. Ay, un pedazo de futbolista. Así que, sí, sí.
Eso es, pero antes de darle entrada a el señor Tiago Gobeira, vamos a hablar un ratillo con él. Voy a dar los buenos días. Anaí ha llegado la primerita, buenos días. Juan Car con los corazones blancos, ¿eh? Y sí, vamos a hablar del Madrid también, aunque estemos en Mundial, relajaos, relajaos. McFly, sí, está muy contento. Churri Urdín, besos hasta el País Vasco. Egunon, Kaixo Ibon, ya eso no se me va a olvidar más nunca, como se dice, ¿eh? Spencer Calderón, ¿desde dónde es? ¿Ecuador? ¿Dónde está Spencer? No, Honduras. Venga, ¿dónde? Venga. No, son muy amigos de Fernando Carlos Redondo. ¡Oh, Panamá! Está con los Panama Papers. Yo creo que no, yo creo que es El Salvador, te estoy vacilando. Está en El Salvador, ¿ves? Te estás cagando. Yo tenía conmigo que tocar el tema de Fernando Carlos, lo tengo que sacar. Que es lunes y sigue sin contestarme, Fernando, tío. Fernando Redondo, mira, soy persona real, estoy retransmitiendo desde Dutragao, hazme caso, contesta el teléfono a Sergio, por Dios. ¿Cómo se dice por favor en portugués? Por favor, Fernandinho, Redondinho, hazme un poco de casiño, mira, hasta rima. Dame un poco de cariño, yo sí. Y bueno, y dame cariño, dame cariño. Dalo Coruña, muy buenos días, buenos días. El Dios es canal, Juan Solo, buenos días, nos de Dios, un día menos para volver al Real, ver a Real Madrid, anda que no queda, de aquí al 31 de diciembre. Queda mucho, queda mucho. No dice queda Spencer, Guten Morgen, Deutschland, Deutschland, über alles. Que te has ido a Alemania ahora, Spencer, o sea, vale. Pior hasta, espero que esté lloviendo en Canarias. Muy buenos días, me paso por aquí a saludar y que esta semana trabajo de mañana, pues te fastidias. Ánimo a todos, bueno, mal programa para perderte hoy, Dice, hoy estoy en un ratito que me voy a una prueba de vestuario. Muy bien, para la serie Caos. ¡Oh! Bien ahí. ¡Qué bien! ¿Estás? Tienes más trabajos que un jamaiquino. ¡Ostras! ¿Sabes, María, que esa serie tiene uno de los guionistas principales, es italiano. ¿Ah, sí? Es un cantante italiano, entrenador, Carlo, algo así. Porque él es el autor del ataque Caos y lo ha llevado a una serie, es decir... Un tío que tiene a Carvajal jugando de extremo izquierdo, eso es el eso caos. Eso sí que es un caos. Mira, saludos hasta Tunisia, Kraft, que me imagino que ha puesto ahí en árabe buenos días. Imagino que lo ha traducido. Buenos días, Weray. Hola, hola, hola. El señor Cebolla, buen día. Tened cuidado en que no os haga brujería Pogba. No, vamos a hablar ahora de la mala suerte de Benzema. Bueno, mala suerte de Francia en general, porque Camavinga está tocado también. Ya se ha cargado dos y va por el tercero. Como madridista, ahí mejor está. Que lleguen a casa y descansen. Que lleguen a yo casa quiero a Pogba mi equipo, tía. Porque yo además yo no equipo. Quiero que Francia gane el Mundial porque no quiero que lo gane Mbappé. Con lo cual, mejor si vence más en casa. Pogba en mi equipo siempre, María. A ver. Porque el tío puede que no juegue, pero no va a quedar uno vivo del rival. No queda nadie, ¿eh? No queda nadie. El señor pone farolas muy buenos y dragaos días. Bien tirada. Francis, buenos días. Guten Morgen. Si no sé, buenos días por la mañana. ¿Cómo te está tratando Madrid? ¿Ya tienes frío? Todavía no, ¿eh? Todavía no. Anaí está repartiendo ron con Coca-Cola. Es temprano, en estado de dragao, bebemos aguiña, ¿eh? Aguiña, portuguesa. Felito, buenos días, dice par de dos. Si somos unos dos cracks, hombre. Se ve y se oye fuerte y claro. Muy bien, Giuseppe, nivelazo, para que veas, ¿eh? La Mindundi de Twitch, desde el palco number one, Dudragao, igual que el Madrid, todo facilidades, igualito. Jorge Chevy, es una croma, que croma ni leches, que no es una croma, que es que abra la puerta, está lloviendo, pero ahora la abro, tranquilidad. Tranquilidad y humildad y valores. A ver, yo soy yo, pues se pueden seguir cabreando porque serán Oporto aquí para siempre, no seas desgraciado, hombre. En español se dice Oporto, te voy a banear. Baneado, baneado, por listo. Vamos a ver. Dice Anaí, ella tenía fe en mí, yo sabía que no mentía. Si dijiste desde Dragao, allí estarías, correcto. Vamos. Como si me tenía que trepar la verja de afuera, ¿eh? Vamos. La verja de afuera. Lo que haga. Boas festas. ¿Qué quiere decir eso? Feliz Navidad. Feliz Navidad, pero si no ha pasado todavía Thanksgiving. Espérate, que yo este jueves tengo que celebrar el Día de Acción de Gracias Yankee con mis hijos. A ver, Spencer, lo increíble es que te llevaras el Streamlabs de paseo a Oporto y no al funcionario Sergio. Spencer está entrando. Spencer está jugando con la muerte. Más te vale ser de una mara o algo de eso, tronco, porque voy a ir yo. Él va a ser de voy los Dominicans Don't Play. Dominicans Don't Play. Si así. Dice, puede decir lo que quiera, dice Sergio, permiso. Se viste de gala. Claro, claro. Porque el día de hoy lo amerita estar de vamos. Gala. Dice, la otra...
La otra María viene con el guapo subido y no te lo ha dicho diarrea sólida. Da igual. Te lo ha dicho otro. Me lo dicen últimamente mucho. Son todos hombres, eso sí, pero oye, da igual. Dice Jimmy Susurro, buenos días familia, qué elegante está hoy don Sergio. Y yo soy, ¿qué? ¿Un moco pegado abajo de una mesa? Gracias. Date cuenta. Y es que no tienen ojos, date cuenta. O sea, está siendo dragado. Ni más ni menos. Ni más ni menos. David Zerajix, ¿cuánto tiempo sin verte? El Tiago este se parece mucho a Sergio. Pero si es que Tiago está a mi izquierda, todavía no está aquí. Que os queréis tranquilizar, ¿eh? Madre de Dios. De verdad, o sea, Andrea, esta semana las chicas juegan Champions. The Champions. Puede o no que yo vaya al Di Stéfano. Tengo que ver el horario, porque tengo una cena. No puede que no. Tienes un evento en Madrid a la misma hora. ¿Cuál? Minuto arriba, minuto abajo. El miércoles, concretamente. Va a ser que no voy a poder ir a ver a las chicas. O sea, igual que no podemos hacer la primera exhibición de fútbol de Eden Hazard, porque justo estaremos viendo una exhibición cinematográfica. Eso es. Luego vamos a hablar de la gran premiere para mi Friends and Family de una película. Buenos días, dice Ícaro, y streamea mientras meas. No, tampoco. ¿Eh? Oh, pero aquí la gente es lunes, ¿eh? ¿La habéis echado anís al café o qué? Están de puta. London Mateo, ¿has probado ya los croissants de mantequilla de Porto? No. ¿Me vas a llevar a comer croissants de mantequilla? Yo qué sé, me están preguntando aquí. Si quieres te llevo. Pero vamos. ¿Los croissants de mantequilla de Porto? Pues no. Aquí me están mirando con cara rara. London Mateo. Yo creo que me tengo que ir a comer otra cosa, ¿eh? Francesiña. Sergio, relaja, ¿eh? Relaja. ¡Relaja! Dice yo soy yo que como diarrea sólida no está, alguien tiene que hacer su trabajo de piropearte a ti. Claro. Lógicamente, pero vamos, que es mucha... Porque me dice a mí que relaje si yo voy bien. ¿Qué cabrón es McFly? Dice María, los ojos de los hombres están puestos en lo que tienes detrás de las sillas. Como si no existiera. Es alucinante esto, ¿eh? Hoy estás invisible. No, eso te pasa por irte. Es más, es que me voy a sentar aquí y voy a hacer el programa así para que veáis. Al revés, lo vas a hacer al revés. Claro. Vas a coger el móvil, le vas a dar la vuelta y lo vas a hacer así todo. Pero es que no estoy con el móvil, estoy con la cámara. Por eso que te digo que te ha faltado eso, es decir, mirad dónde estoy. Y con eso vale. Gracias, Jimmy Susurro. Dice María, tú eres la number one en todos los ámbitos, sobre todo en Twitter, que haces rabiar a los culés, a los del Cádiz, a los del Atleti. Claro. Sí. Dice, eso no lo voy a leer, que tengo a un invitado a mi izquierda y luego se va a pensar que estoy loca. Dice, gracias Anaí, ella es la única que me infla el ego hoy. Para ti también, hoy te veo especialmente guapa, es que soy sumamente feliz. Hoy más que ayer, pero menos que mañana, lo más seguro. Estamos en plan, deja de hablar y enséñanos en el estadio. Bueno, luego voy a hacer un tour del museo, lo voy a grabar. Porque lo voy a grabar, porque lo tengo que hacer cuando cierre el stream y luego ya os lo enseñaré mañana. Ya os lo enseñaré mañana, quiero hacer un tour del estadio, bajar, tal. Hay que hacer... Vamos por partes, ¿eh? La francesiña también, pero los croissants grandes de mantequilla de las pastelerías que son amarillos. ¿Amarillos? ¿Los croissants amarillos? Bueno, Tiago ya empieza a decir que puede ser. No sé, llévame a comerme un croissant amarillo. Bueno, están hablando como que tampoco son para tanto los croissants, ¿eh? A ver, dice, pues lo voy a decir. A mí me parece mal que haya sido al campo del Porto porque no vamos a tener el mejor tertuliano del canal, que es Luna. Luna está con su padre hoy, como debe ser, ¿eh? Está con su padre, hoy no me putea en el stream, hoy no hay ladridos. Hoy tengo gente hablando portugués a mi izquierda. No sé qué coño dicen, no entiendo un carajo, entiendo poco portugués. Claro, aquí en Dragao hay dos Champions que ya son dos más que los que tienen el Atlético de Madrid, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Siempre hubo clases, un club que fue fundado en 1893, ¿eh? Que se dice deprisa, tiene más antigüedad que el Real Madrid Club de Fútbol, que para los que vivís debajo de una piedra, fue fundado en 1902. Dice María Isabel que ella no sabe de croissants, pero que ya se ha comido un churro. Pues bien ahí, bien, bien por ti. Javi Datos, buenos días. Sácame las estadísticas de cuánto tiempo tuvo la posesión Qatar ayer. Madre de Dios, qué equipo tan malo. Sí, ayer un ecuatoriano metió dos goles,
primera vez en toda la historia del Mundial que hay un doblete en el partido inaugural, primera vez en la historia del Mundial que pierde el país anfitrión. Qué pena me dio que perdiese ayer Qatar, mucha pena. En Oporto hay muy buen fino, que no vino, sí, hombre. Dice, ah, sí, bueno, pero es que Valencia fingió una lesión cuando lo iba a arrestar la policía y se lo llevaron en camilla en una ambulancia porque no estaba pagando su manutención. Otra vez me dicen que en Oporto tengo que probar la francesiña y el bacalao. Bueno, bacalao comí el día del cumpleaños de Ánimo Faldo de Sousa, Teixeira, ya no sé cuántos más apellidos tienes. Faría, Porto. ¿No? Por ahí. Dice Javi Datos, Qatar no tiró ni una vez entre los tres palos. Ah, como el Atleti, a veces. ¿No? El Atleti ha tenido muchos partidos que no han tirado ni a puerta. O Bacalao presenta bueno, como, a Mafalda. No, relájate, Spencer. Como es más que probable que haya una oferta de Qatar para comprar el Atlético de Madrid, ya se van preparando a lo que ellos entienden por fútbol. No sé tú, no sé. Pero bueno, sí, sí, vamos a darle la bienvenida, no sé si quieres correr la silliña, ¿cómo se dice silla? La cadeira, ¿eh? Al señor Tiago, bueno, déjame quitar los cascos aquí para que Tiago te pueda escuchar. Vamos un segundiño. Os presento aquí a Tiago Gouveia. Espérate, déjame. Gouveia, perdón, claro, me invento hasta el pobre nombre del señor. Lo voy a intentar hablar un poco castellano, portugués. Ah, bueno. Portuñol. Sí. A ver un segundo. Algunas palabras van a ser al lado, pero. Vamos a ver. Desktop audio. Dame un segundo. Vamos a hacerlo aquí para que salga desde aquí. ¿Hablaba Sergio un segundo? No. No te oigo. Un segundo. No, porque esto es problema mío aquí. Hola, Sergio. No te oímos, que no te oigo. A ver. Speaker. Vamos a hacer una cosa, Sergio. Sal y vuelve a entrar a ver si te cojo el audio o no. Y en lo que eso... Pues nada, buenos días. Primero, muchísimas gracias abrirme las puertas de este bello, bello, bello estadio. Nada, quería que nos hablases un poco, yo qué sé, de la historia de Oporto, de las anécdotas que me estabas contando. Me estaba diciendo que este estadio lo inauguraron el 16 de noviembre del 2016. De 2003, perdón. Con un Porto Fútbol Club Barcelona, que fue la primera vez que Messi vestía la camiseta del Barça. La equipa principal. Con el primer equipo. Y lo ha perdido. Y además perdieron. Que ha sido contra la... Y bueno, pues sí, cuéntanos un poco del estadio, cuánta gente cabe. El estadio ha sido hecho para el Euro 2004. El Oporto jugaba en un estadio muy cerca de aquí, que es el Estadio de las Santas, que claro, es un estadio que era muy mítico para nosotros, porque jugamos mucho tiempo allá. Y cuando en 2003 venimos para aquí, es cerca de 500 metros, por lo tanto no es mucho. Y lo inauguramos en 2003, y ha sido una época muy buena, porque la época 2003-2004 ha sido la época que Porto ha ganado la Champions con Mourinho. José Mourinho. Ha sido una época increíble, que inauguramos los estadios, lo ganamos las Champions, por tanto ha sido todo bonito, todo bello. Sí, sí. Yo soy muy mourinista, ¿eh? En la afición del Real Madrid hay gente pro Mourinho y gente que odia a Mourinho. Yo soy muy pro Mourinho. Aquí Oporto somos todos pro Mourinho. Ha ganado dos competiciones europeas, por tanto ha sido muy importante. ¿Cuántos años estuvo Mourinho en...? Mourinho estuve, lo creo, 2 años y medio, solo. 2 años y medio, 3 años y medio, no me recuerdo ahora. Pero ha ganado una Europa League, una Tazo UEFA en altura y una Champions. Es un crack. Mira, dice aquí Brass Crazy, increíble, que ya es brasileira. Eu subió ese estado de forma más fiquei muita vontade de conocer por dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que...
que él ha visto los estadios desde fuera. Desde fuera y que lo que bueno, yo os voy a enseñar el estadio por dentro. Sí. Os voy a enseñar el estadio por dentro y voy a hacer el tour de abajo, ¿no? O sea, bueno, el tour del estadio. Ha sido un estadio para 2004, lo tuvimos aquí la inauguración de la del Euro 2004, Portugal con Grecia, que Portugal ha perdido, perdemos la inauguración con Grecia y perdemos la final con Grecia. Ha sido algo increíble. Y por tanto es un estadio que para nosotros es muy bonito, es un estadio con 50.000 personas, es un estadio que es un estadio grande para la ciudad, porque Oporto sí, no es una ciudad es muy grande, por tanto tenemos una asistencia media esta época de 42.000, 43.000. Está muy bien. Es buena. Y lo tenemos, lo Dragón, como una ¿Y cuántos, cuántos socios tiene el Porto? El Porto tiene 130.000 socios. 130.000 socios y caben 50.000 dentro. Sí, socios y después tenemos 22.000 abonados, más o menos. Vale. Después tenemos los corporates, los ultras, los visitantes. Y recuérdame cómo se llaman los ultras de Oporto, los dragones. Los super dragones. Tenemos dos grupos ultras, super dragones y colectivo. Colectivo. ¿Y están en el mismo fondo? No. En los estados de dragones están en bancadas opuestas. ¿Y se llevan bien? Sí, fuera los están juntos. Bueno, es que a veces los ultras se llevan mal. Sí. O sea, a ver. Sí, es verdad. Eso no es una pregunta rariña. No. A problemas con otros clubes de Porto no hay problemas. Vale. Ah, mira, este es mi marido. Thank you for hosting my wife. ¿Eh? ¿Cómo se llama? Arturo. Arturo, vale. De nada, ¿ves? A ver, un segundo, me dicen, sí, sé que Ciro López está malito, hablé ayer con él, tiene una infección de orina muy, muy fuerte, está ingresado en el Puerta de Hierro de Majadahonda, pero está bien, se está recuperando poco a poco y está animado, gracias, Alfredo. ¿Y qué iba a decir? ¿Cuál piensas tú que ha sido la mejor época en términos de plantilla del Oporto? Lo creo que Oporto es un club muy diferente de Madrid, claro. Que para nosotros la plantilla es algo que nosotros estamos tan habituados de los jugadores a entrar y salir, que lo tenemos siempre que la mejor plantilla es de la época en que lo estamos. En la que estás. Porque muchos jugadores lo saben, como por ejemplo Casemiro, Danilo, Militao, que son jugadores que salen y otros lo van a entrar. Claro. Militao es la mayor venta del Oporto, ¿no? ¿Mayor cantidad? Una de las mejores, no sé si es la mayor, pero Porto, lo fútbol portugués es muy conocido por tener muchas ventas. Sí, es un club vendedor. Y los jugadores, y para nosotros lo trabajamos siempre en el club y la marca como siempre arriba de la plantilla. Y por tanto, para nosotros la plantilla es algo claro, que cuando lo vemos jugadores como Militao, como Casemiro, como otros jugadores que están jugando muy bien fuera de Oporto, claro que tenemos salvas. Pero es increíble que siendo un club vendedor sea el club más laureado de Portugal, el que tiene más títulos y que tenga dos Champions. Porque normalmente los clubes que venden no suelen ganar muchos títulos. Y no solo son títulos locales. Y no lo sé si lo sabes, Madrid y Barcelona son los clubes con más appearance en la Champions League. Y Oporto es lo tercero. Solo tiene una más, Madrid y Barcelona, que Oporto. Y por tanto, eso es la nuestra marca. El orgullo claro. Dos dragones. ¿Cómo es? Dragones. Dos dragones. 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 Es complicado el portugués, ¿eh? Se parece mucho al castellano, pero. Vale, vamos a ver si conseguimos oír a Sergio ahora. A ver, habla. No te oigo un carajo. No sé por qué. A ver, un segundo. Porque al Streamlabs. A ver, vamos a cambiarlo y vamos a volver a ponerlo. Video capture, browser. No sé por qué. Desktop audio. No sé por qué. ¿Alguien tiene idea de por qué no escuchamos a Sergio cuando se escucha el resto? Spencer, el Streamlabs se sintió igual de ofendido que yo con lo que dijo Sergio. Es que no oigo a Sergio. Vosotros lo oís. Pregunta, María, ¿cómo hacen esas megaventas de jugadores? El que es un crack es el presidente. Ya un uno, Pinto de Costa. ¿Qué opinas de eso? Eh,
nuestro presidente o presidente, es lo presidente con más años de presidencia, 40 seguidos, importante, presidente, ¿cómo se dice en español? Electo por los socios. Y es un modelo que Loporto y los clubes portugueses, pero Loporto ha sido, lo creo, lo primero club. Y lo creo que la parte más importante es entender que lo club y la liga portuguesa es una liga de desarrollo de los jugadores. Y no lo prende los jugadores. Y esto lo creo que es algo importante porque todo lo ecosistema de fútbol lo entiende, que esos jugadores lo ven para Portugal, de América del Sur o de la academia de Portugal, uh-huh. Lo van a proyectar. Y después, la forma como los clubes portugueses, lo clima, alimentación, todo combinado, lo hace con que los clubes de Europa, como de España o de Inglaterra o de Alemania, lo vean los jugadores de Porto como jugadores muy bien preparados para los cambios para clubes como Madrid, Barcelona. Estábamos Chelsea. Hablando fuera de micro de cómo el Oporto fue quien maduró a Casemiro y ya nos lo regresaron hecho y pudo explotar su carrera el día que la de Yarramendi murió, esa famosa eliminatoria contra el Borussia Dortmund. El Madrid y el Oporto siempre han sido muy amigos, siempre sí. Han sido un club amigo, siempre se han llevado bien, ya sea cediendo jugadores o nosotros comprando jugadores, hay un montón, desde Casillas hasta el último ahora que es Militao. O sea, en verdad, el Oporto, por lo menos si yo te digo, en las calles de Madrid, es un club muy querido por los madridistas. Sí. Muy, muy, muy querido. Lo creo que tenemos un club que la mayoría de las personas de Europa les gusta el Oporto. Que somos un club pequeño que no amedronta los grandes, pero uh-huh. lo creen que está siempre en la cancha por algo. Y ahora lo estamos ahora otra vez en los octavos de la Champions. Y recuérdame, ¿contra quién le toca ahora? Es contra Inter Milán. Sí. ¿Y qué sensaciones hay del club? Es un club bueno, primero porque es un club que nuestro entrenador Sergio Conceição ha jugado en la Inter, y es un club que por norma en los últimos 4 años con Sergio uh-huh. lo ganamos siempre los clubes italianos, okay. porque ellos lo conocen muy bien lo italiano y la consigue encajar la equipo con los italianos. Ganamos a Juventus, uh-huh. a muchos. ¿Y juegan el partido de la ida aquí o en Italia? Italia. Mejor jugar la vuelta en casa. Lo queremos en primero, en lo grupo. Vale. Y ahora mismo el Atleti. Sí. Eliminamos el Atleti. Ya lo sé, yo lo disfruté muchísimo, sí. Muchísimo. Vamos, anda que no grité yo ese día. El Oporto tiene 6 jugadores en el Mundial. Sí. Empezamos por Pepinho, ¿eh? Tenéis 4 en la selección portuguesa. No, 3. 3. Diogo bueno, Costa. Y una. Los guardameta, Pepe y Otavio. 3. Después tenemos Eustaquio en lo Canadá, Grubic en la Serbia y Taremi en Irán. Medi Taremi en Irán. Entonces, hoy debuta Irán contra Inglaterra. Debuta Irán. A las 2:30 de la. ¿Cómo es? A la 1 hora Portugal. Tengo un lío de horarios en la cabeza. Grande. Grande, porque mis pacientes están en Miami. Madrid tiene su hora y aquí estamos una hora menos. O sea, el arroz con mango que tengo mental es grande. Fíjate que me di cuenta ayer a eso de la medianoche que el programa era a las 9 de aquí. O sea, casi me despierto una hora más tarde de lo que tenía que despertarme. No, es un milagro que estemos aquí, ¿eh? Me dice aquí Paco Núñez, por tu equipo hermano, como también siento a Portugal. ¿Cómo se encuentra, secretario? Preguntan. Secretario está mejorando, ha tenido un problema muy grave de salud, está recuperando de vagar, era comentado en lo canal de Oporto y está recuperando de vagar con calma y con su familia uh-huh. y lo está recuperando. ¿Y para cuánto tiempo más tiene?
No lo sé, lo ha hablado, lo tenemos noticias por su filla, okay. Y lo vamos a mantener la atención, pero es algo que ha sido complicado y tiene que estar calmo. Y uh-huh. A ver, ¿habla ahora Sergio? No. Nada. Bueno, luego cuando vea Vengar Kites, como voy a volver a ponerme los cascos, pues, pero es que no sé por qué. Tu conexión es roba. Siempre, no puede ir todo siempre bien en el esto. Dice yo soy yo, secretario tiene problemas de audio. Cuando consigan que su voz se escuche, vuelve a entrar. Que no, bueno, el audio de Sergio, con los cascos míos, yo sí lo oigo, y vosotros también, pero cuando he quitado los cascos y pongo que el audio salga de aquí del esto, pero mira, ¿ves? Vosotros sí oís lo que sale de mi ordenador. Entonces no... Yo no comprendo por qué el audio de Serginho está funcionando. ¿Has visto? Yo es que aparento que hablo portuñol. Yo me lo invento. Si no, a todos se le pone iño al final. Así hablas tú. Y funciona. Y funciona, por lo menos. Yo juraba en la fiesta de Mafalda que yo estaba hablando portugués. Claro, me miraban sus amigos como, ¿qué dice esta tía? Pero bueno. Cuanto más cerveja, mientras más ron había, yo más hablaba portugués. ¿No? Bueno, según yo. O estaban tan pedos que no daban ni para atrás ni para adelante. ¿Me pasas un segundo que tengo que...? Yo no he ido a la broma. No, él no ha ido, él no ha ido, él no ha ido. Él no estuvo en la fiestiña. No sé si Mafaldiña lo ha invitado. No, lo conocía. Ah, bueno, se ha conocido ya, ahora. Pues si somos familia, aquí parece que nos llevamos conociendo la vida entera. Sí, aquí somos así. Es así. A ver, dicen, Mateus Uribe salió de la Liga MX al Porto y la está rompiendo. Uribe. Sí. Es un jugador increíble, es un jugador que ha llegado con no mucha media y lo está creciendo mucho. No es un jugador muy joven, es un jugador que infelizmente lo termino, lo contrato este año. Uh-huh. No sabemos si vamos a renovar o no, es un problema de la gestión, del presidente. Sí. Pero es un jugador muy grande, muy grande. Yo creo que es un jugador que, curiosamente, es un jugador que no lo entiendo cómo no lo está en lo club que, no que sea mayor, porque mayor, uh-huh, mejor no es lo caso, pero que tiene dinero para tener un número 6 con la calidad que Uribe, Mateus Uribe, lo tiene. Y ahora mismo, ¿quiénes son las jóvenes promesas que tenéis ahora en Porto? ¿Qué ves tú con mayor proyección? Diogo Costa es lo mejor. Lo guardametas ha hecho una Champions increíble, ha batido el récord de penaltis defendidos. Okay. Ha defendido 3 más 1, porque uno ha sido repetido y lo defendió. Y además lo paró. Tanto, es difícil parar 2 penaltis. Pregúntale a Courtois el otro día. Bueno, no vamos a verlo. Defendió 2-4 y es un guardameta increíble. Creo que va a ser la futura gran venta de Oporto y lo creo que va para... ¿Para dónde? ¿Para Liga? No lo sé. Mira, están preguntando aquí que si el Oporto tiene... Espérate, que he visto la pregunta. Que si tenéis escuelas, academias en Brasil. No. No ¿dónde tenemos. Está la pregunta? Porto es un club que es muy, muy global, muy grande, pero no tenemos mucho... Es un club con un budget pequeño y no es fácil para nosotros lo expandir la marca como lo queríamos. Lo gustamos hacer más, pero no es fácil. Y abrir escuelas en lo Brasil no es propiamente como una cosa... Como dicen escoliñas, ¿no? Escoliñas. Sí, pero no es una cosa fácil, porque lo Brasil lo tiene grandes clubes que... Pero sí tenéis escoliñas por Portugal, ¿no? Por Portugal. ¿Y en Madrid tenéis alguno? No. Tuvimos afuera, pero ahora no lo tenemos. No es un proceso fácil. Cuando estamos competiendo con los clubes locales, como brasileños, que son grandes y son sí, con grandes oportunidades de desarrollo, y clubes como de España y de Inglaterra, que están con proyectos muy, muy grandes. Muy grandes y muy financiados. Uh-huh. A ver, espérate, que me está diciendo... Sí, ya sé, Sergio, que es Streamlabs. Pero bueno, ya vamos a terminar, a dejar que Thiago siga con su día laboral.
Muchísimas gracias por pasarte por aquí y una vez más, muchísimas gracias por es un placer abrirme las puertas de este estadio. O sea, soy muy feliz, me estás haciendo muy feliz hoy. Todos invitados. Oh, obrigado, obrigado. Vamos a darle un aplauso de voto. Auténtico genio. ¿Quién es vuestro...? Tenéis muchos scouts, imagino, o sea... Sí, tenemos muchos scouts, pero lo creo que más... Claro que la porcentaje de jugadores que ven y que tienen suceso es muy alta. Es muy alta. Pero lo creo que... Pero lo creo que la Liga Portuguesa o Porto, lo principal es la forma como le están tranquilos los jugadores de aquí para se concentrar en el fútbol. Y la forma como entran en el equipo, cómo comienzan, la forma como los entrenadores la acreditan en ellos. Y la Liga Portuguesa es una buena liga para comenzar, porque tenemos muchos juegos buenos, muchos juegos más tranquilos, a mucha presión, por tanto, de las hinchadas. Por tanto, los jugadores cuando pasan para Portugal lo están muy preparados para el primer palco de los grandes clubes de Inglaterra, sí, de sientan las bases. Y por tanto, para un jugador que ha venido, por ejemplo, Luis Díaz de Liverpool, que ha venido de Barranquilla, si yo le fuese directo de Barranquilla para Liverpool, lo iba a ser muy difícil. Sí. Por tanto, Barranquilla, Porto, Liverpool, es muy más fácil, como Casemiro, que ha ido para Madrid, Madrid muy difícil, ha venido Porto, otra vez para Madrid, y tiene más facilidad de adaptación al alto, al alto nivel. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Yo voy a seguir aquí, a ver si ahora vuelvo a conectar mis headphones y escucho a Serginho. Muchas gracias. Porque yo antes le escuchaba, lo he dejado de escuchar. Y nada, y luego daremos la vuelta por... Y para los aficionados de Madrid, que nos vemos en la Champions. ¡Nos vemos en la Champions! A lo mejor en la final. Y al final que lo pasamos, todos. Claro, hay que pasar de ronda. Exacto, exacto. Vale, muchas, María, gracias. Muchas gracias, obrigado. Hasta luego a todos. Se despide. Ahora le voy a... Sí, se va a rodar, se va a rodar. A ver, ahora voy a conectar otra vez los cascos, un segundo. Entonces voy ahora a poner que el audio salga de los casquiños. Espérate. Sí, los casquiños, todo es iños. Sí, ahora viene, espérate, un segundiño, Un segundiño, properties. Ahora sí te escucho, o sea, es conectar los cascos y oírte. Era un Streamlabs en Sputea. Nada, res. ¿No? Es acojonante, o sea, ha sido meter los cascos. A ver, habla, que espérate un segundo, que ellos dicen que no te están oyendo. No, espérate. Properties. A ver. Un segundo, habla. Hola, ¿qué tal? Sí, vale. Todo eso ahora vuelve a decir. Ha sido... No, pase. Gracias, Streamlabs, correcto. En Streamlabs, en Sputeado Serginho. ¡Que le den por culo a Streamlabs! ¡Viva Melón! ¡Viva! ¡Viva! No pongo Melón, no pongo Streamlabs ni aunque me tengan una pipa en la cabeza. Otra vez. Vamos. ¿Otra vez? ¿Te han puesto muchas pipiñas en la cabecilla? La pipiña fue al costado, más que a la cabeza. Pero vamos, la cabeza y el costado estaban unidos. Bueno, ahora en 12 minutos va a venir Arcaiz Coca. Arcaiz Coca es un representante de jugadoras femeninas. Lleva nada más y nada menos que a Exterminator, a Carla Camacho del Madrid, lleva unas cuantas. Luego, cuando esté él en pantalla, os presento su book. Lleva varias del Barça, lleva jugadoras del Manchester City, lleva de un par de clubes mexicanos. Vamos a hablar del fútbol femenino, vamos a ser respetuosos e intentar mantenernos al margen de la polémica que hay con las jugadoras de la selección. ¿Por qué? Porque él lleva varias de ambos equipos. Entonces, no lo quiero poner en un compromiso. No, vamos a ser gente decente, por favor. Sisplau. Por favor. ¿Cómo era que se decía en portuñol? Por favor. Vamos a comportarnos.
jugadoras femeninas porque jugadoras masculinas no lleva. Bueno, algunas sí son... Bueno, no voy a decir nada, déjame comportarme. Llevo un buen día, no he dicho tacos. Carla está en una reunión, no está aquí para ver que no estoy diciendo tacos, que me he portado bien delante del señor Thiago, que ha salido ya. Ahora estamos en el palco, mi amiga Ana Mofalde y yo solamente. O sea, podemos quemar el establecimiento. Vamos a beber algo. Bueno, no. ¡Uy! ¡Hay café! ¡Ay, sí, un café! ¡Un cafecillo! Es que yo a estas alturas del día suelo llevar 4 y me he bebido 1, entonces... Va con carencias, sí. Voy con carencias de cafeína. Con carencias, sí. Voy con carencias de cafeína. Dice Yo Soy Yo y nos pide a nosotros que nos comportemos y casi la lía. ¿Cómo que casi la lío? Yo no he hecho nada. Yo me he portado muy bien. ¿Qué tal mi entrevista al señor... ¿Cómo se llama? El Thiago. Frustrante. Bueno, no, pero mi papel en la entrevista. No, tu papel maravilloso. La entrevista frustrante. Frustrante. O sea, ¿qué va a ser lo próximo? Me vas a llevar, yo qué te voy a decir yo. Me llevas a un crucero y me dices, ah, pero no puedes salir del camarote. O me dices, te voy a regalar algo para que veas fútbol y me sacas un pase de temporada al Atleti. Pues igual a ver, frustrante. Dice, o sea... Capri, se te nota más guapa sin tanto café. No, gracias. No es el café, es que soy muy feliz. He estado muy contenta. Estoy muy feliz. Yo aquí vamos a aprender portuñol a marchas forzosas. De aquí a las 11:30 hora portuguesa, 12:30 hora española, voy a ser portuguesa. Voy a ser portuguesa. Que lo sepáis. El vikingo merengue, ya hoy sí que... Ponedme en contexto. Caen buen Venezuela, buenos días familia, buenos días. ¿Qué hace? Ah, que se está sacando un selfie, buenos días. Esto es el multitasking que no os ni imagináis. Lo rápido que he tenido yo que conectar todo, hoy estoy solamente con el ordenador, me falta un monitor, me siento desnuda. No, eso mal. Bueno, sí, o sea, no estoy en mi casa, no tengo mi setup, entonces os voy a enseñar. Se me olvidó el ring light, me fui a un chino ayer y me he comprado una luz con un cerdito. Este es mi ring light de hoy. Porque claro, la luz, tú siempre me has dicho, Serginho, yo te hago caso, aunque creas que no, la luz es esencial en un stream. Claro. O estás en un estadio de los mejores del mundo, donde tienen una capacidad lumínica buena y da igual que tengas luz, pero en tu casa o en la mía o en cualquier... Ahí tienes que tener el tema de la luz, cuidado, sí. Sí, gracias, mira, Faldinho está un cortadillo portugués, así da gusto. Sí, un poco más de cafecillo, porque hay como un trago ahí, ¿qué es eso? Me ha dado una cosa así, que no llega ni a chupito. Dice McFly, no estoy en mi casa, no, solo en uno de los mejores estados del mundo, exacto. No tengo mi seto, me asiento. Igualito, dice, no tengo aquí luces, me he traído un cerdito... Para dar luz, dice, vamos a ver. ¿Tú no, sabes sin azúcar, gracias. Estoy otra gao, otra gao, flipando ando, Bueno, aquí está mi gao. Ay, espérate, ¿por qué esto gao. Tiene? Está el delay, yo no quería hacer eso. Te digo, que estar con una pantalla sola me tiene la cabeza como un bombo, O sea, no es por nada, sin acritud y sin movidas varias, es un poco complicado esto, Es un poco complicado, pero bueno, yo me apunto un bombardeo y ya está. El cortado está bien, pero se ve poca superficie para mojar el churro. Pues aquí no hay churros. Los portuñoles no comen churros. El café es así aquí. Dice Mafalda que el café es así aquí. Te lo ponen fuerte, espeso y para dentro. Ahí está. Dice Norberto, el Yayo, pareces más de Vigo que de Oporto. ¿Qué dices? ¿Por qué? Por el acento. Sí, sí. Parece mucho más de... Estoy hablando galego. Estoy hablando galego. Cafeliño. ¿Y qué marca es este café? ¿Vamos a promocionar algo gratis? Delta. ¿Y eso es portugués? Bueno. Uno de los patrocinadores de... ¡Du Porto! ¡Du Porto! Cafecinho Delta. Bebamos café portugués. Estás evolucionando, María. Entre una de Vigo o una de las mamachichos de Telecinco, ¿sabes? La que chillaba.
Oh, mamá Chicho, se nota. Pues, se nota pues, cada vez más. Bueno, ¿y qué tienes ahí? O sea, estás en Dodragao, me dejas ahí un palco allí al fondo que cada vez tiene menos luz, allí en el estadio. Estoy en el palco número uno de Dodragao. Claro, y yo qué sé, o es sea... que no me puedo poner de pie, o sea, bueno, me voy a poner de pie un segundo. Este palco es el palco de Betano, que es otro patrocinador principal del Oporto. Estoy en el palco del principal patrocinador del Oporto. ¿Eh? Ahí está, ahí está. No te oigo, pero... Ah, buah, no pasa nada. Sí, total, para el caso que me hace... No es un croma. Era, ¿ves? Espera, que no te ven. Sí, sí, la vemos, pero ahí... Es precioso esto. Allí. José Mourinho, José Mourinho. Me he venido a cambiar a fashion, ¿eh? Te ha venido fashion total, sí. Nada, es. No me he puesto un saco hoy, es como una bata. Bien. Bueno, la que compré, es, así que la vamos a probar en la tienda de Almudena. Hoy había que venir en plan. Persona formal no loca de Twitch, es difícil, había que tener cierta presencia, no parecer una mindundi, y nada, dije, qué mejor que la cosa esta, que tiene un nombre, pero no sé cómo se llama, que le compra a la tienda de Almudena. ¿Puerta se dice porto en portugués? Porque lo lleva escrito. No. No. En la puerta dice FC Porto. Porto. Es precioso el estadio, fuera de coñas, es precioso, o sea, lo que he visto desde el parking, que está todo con murales, desde los autobuses, que están todos tapizados del aeropuerto, a esto. O sea, tiene las luces puestas de para que no se queme el césped y no se joda como está jodido el del Bernis. Esta luz como que necesita... ¿Dónde estabas tú? El cerdito llega a donde llega. A ver, ¿qué dice María? No, que no me he puesto un saco. Doterraco Alberto Elegante Dodragao, vos se puede admirar a vista panorámica del estadio en cuanto te gusta una xicara de café delicioso. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice eso? Mira, la portuguesa se está mirando con una cara de ¿qué coño has escrito, Spencer? Ahí está. A ver, lee esto. Dice Doterraco Alberto Elegante. ¿En la terraza? En la terraza abierta de Dodragao puedes admirar la vista panorámica del estadio en cuanto te gustas una xícara, que es una taza. Una taza, sí. Una taza de café. Muy bien con tu Google Translate, Spencer, ¿eh? Muy bien, vamos a darle un aplauso. Y ahora dime cómo se pone funcionario. ¿Cómo se dice funcionario en portugués? Funcionario. Funcionario. ¿Y se escribe? Igual. Igual. O igual. Ah, bueno, tiene poco... Se escribe despacio y sin ganas, joder. Funcionario. La puerta es Porto. Porta. Porta. La Porta. Claro. Que no la puerta. O sea, que no mi la puerta apellido, del Barça. Mi segundo apellido es Puerta. Así que es Porta. ¿Tú eres Sergio García Ronras Puerta? No sí, me señor. Jodas. No te agaches, sí, señor. No me agacho, sí. No me voy a agachar. Joanji, María, ¿podrías sortear una camiseta del Porto para tus suscriptores? Pues si llego a la meta de 100 suscriptores, antes de que termine el programa de hoy, compro una camiseta abajo y la sorteo. Así que, pues eso, ya sabéis. Que decirle a vuestros amigos y vecinos que se suscriban al canal. Yo tengo Ana Mafalda tiene una firmada por Mourinho. Sí, pero esa no la voy a sortear. Bueno, esa no la vendo. Esa no la vendes. Vamos, vamos. O sea, vamos. Eso lo mismo en una petición de mano. Y tiene camiseta. Es que, claro, es que vamos. Mi amiga Mafalda es evidentemente socia del Oporto. Normal. Era socia del Madrid. Yo vi la... Es que no quiere salir en pantalla, pero yo vi la séptima con Ana Mafalda. En la foto que salgo como loca en los hombros de alguien, la sacó la foto Mafalda. Y salen las fotos, lo que no quieres salir en cámara, no sé por qué, pues estás muy guapa, pero bueno, no, es que joderse. No me he peinado. Que no se ha peinado, dice. Cago en la hostia. Es a ver. Es por el clima atlántico, María. Peinarse es que, está sobrevalorado. Se pelo y peinar, sí. A ver, sí, pues sí. Ya os podéis empezar a suscribir, porque hay 83 suscriptores y tengo que llegar a 100 para ir a comprar una camiseta de Oporto y sortearla. He dicho, si queréis que sortee una camiseta de Oporto, soltad los euros, o los primes, o lo que sea. Dice Churridín, blanqueazul me viene de maravilla como la Real. Pues regala 17 suscripciones y entonces yo sorteo una camiseta del Oporto. Es, como diría en portugués, es simple.
¿Qué? Ah, que te sientes, sí. Ahora, en un minuto viene nuestro compi. Ah, que ya está en el fondo, perdón, no lo había visto. Ya está aquí, luego, cuando tal. Dame un segundo, Arcaich, que no te había visto. No estoy en casa, es complicado esto, el del multitasking. Un segundo, tertulia 3, vamos a hacer la transición. Muy buenos días, señor Arcaich. A ver si te oímos. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Muy bien. La gente me empieza a hacer caso. Se ha suscrito Raúl. Solamente faltan 16 más si queréis que sortee la camiseta del Porto. Solamente hacen falta 16 más. ¿Cómo puedo poner cuántas subs para pedirle el dinero a tu amigo? ¿Qué? Eso se ha visto en no sé qué has escrito. Pero bueno, mira, te presento a tu izquierda, Sergio García Ronras. Era representante de jugadores, pero de baloncesto. Estaba recién inventado el baloncesto cuando era yo representante. Lo aro todavía no habían inventado la rueda y todavía lo jugábamos en cuadrado. O sea, una cosa. No han pasado años. Estaba intentando comentarle un poco a la gente quién rayos es Arcaich Coca. Yo no sé si me estabas escuchando en el fondo o no, pero les he dicho que eres representante de jugadores de fútbol femeninas. Me preguntaban si también llevas a alguien masculino. Le dije, pues no lo sé, yo creo que no, pero no tengo ni idea. Le preguntaremos cuando esté aquí. Cuéntales un poco al chat quién es usted y vamos a hablar un poco a las jugadoras a las que llegas, porque el book de este hombre es para ponerse de pie y aplaudir y que se te caigan los anillos aplaudiendo. Cuando me lo envió me quedé flipando. Bueno, pues como habéis dicho, soy agente de futbolistas, de fútbol femenino en exclusividad, desde hace 13 años, me he dedicado única y exclusivamente a fútbol femenino. Ahora está más de moda, pero hace 13 años, como os podéis imaginar, los clubes negociaban con las jugadoras directamente o con sus papás o sí, con gente de un contexto, de un entorno muy, muy, muy cercano, donde sinceramente no eran profesionales, ni los entornos ni las futbolistas. Y bueno, es verdad de que no puedo decir de que soy el primero, porque no es cierto, en España sí, pero a nivel internacional no. Pero bueno, sí que he visto por lo menos lo que es el crecimiento en gran parte del proceso del fútbol femenino, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, yo os voy a decir así unos nombres. Tengo aquí la chuletilla que me enviaste el otro día. Espérate, que claro, no estoy en casa. Si estás en casa, ya eres en otro tal, pero... Bueno, pero el contexto en el que estás no está nada mal, ¿eh? Porque no, ¿verdad? ¿Has visto qué día te he traído? Parezco hasta importante en esto del mundo del streaming, ¿eh? En este mundo no solo hay que serlo, hay que parecerlo. Hay que parecerlo, dar el pego y aparentar de que soy alguien. No solo la Mindundi de Twitch, a quien Defensa Central se refiere como la tuitera madridista. Es lo que hay, ¿eh? A ver, os voy a leer unos nombres, ¿eh? ¿Conocéis una tal Misa? Portera del Real Madrid femenino. Es de aquí del señor Arcaich. ¿Conocéis a Lola Gallardo? Portera del Atleti. Doris Bacic es portera de El Levante y juega en la selección croata. Kata Kol, portera del Barça. Seguimos, defensas. Leila, ¿cómo se pronuncia esto? Wahabi, Manchester City, selección española de fútbol. Diana Gómez, portuguesa, Sevilla, Fútbol Club. Emma Ramírez, del Barça, selección nacional española. Rosa Ostermín, Sevilla. Ostermín, perdón, es que necesito más café. Sevilla. Selene Valera, Club América, viva México. Jasmine Jackman, de Fiorentina. Es que yo alucino con este book, ¿eh? Seguimos, María Molina, Valencia. Lucía León, Real Betis, y además, compatriota mía, juega para la selección dominicana. ¿Verdad? Andrea Sierra, Eibar, selección española. Seguimos, centrocampistas, Patrick Guijarro, creo que todo el mundo sabe quién es Patrick Guijarro, Fútbol Club Barcelona. Giada Greggi, italiana, Roma, selección italiana. Ana Vitoria, el Benfica, selección brasileña. Marta Carro, Valencia, selección española. Brenda Pérez, Sporting Club de Portugal, el rival do Porto. Hoy somos de Porto.
mi mejor amiga es del Sporting, está Mindundi de aquí, es del Porto, y yo estoy en el medio como un ombligo. Hoy soy del Porto. Vamos a hacer un inciso, hay que tocar en la puerta del Porto, a ver cuándo van a abrir sección femenina. Claro. Ay, se ha ido Thiago, le voy a preguntar cuando haga el tour del estadio, que lo vamos a hacer después, le diré, ¿y cuándo os vais a subir al carro? Del club femenino, claro. Del fútbol femenino, ¿eh? Es de los pocos que quedan, es de los pocos que quedan. Luego está Alice Soto, Club Pachuca y selección mexicana. Aileen Alves, Rayados de Monterrey y ¿qué es la sub-21 de México? Youth. Ahora está con la absoluta. Ahora está en la absoluta. Vale. Flor Bonsegundo juega en el Madrid Club de Fútbol y la selección argentina. La selección argentina. Y nos vamos con las delanteras. Exterminator González, Real Madrid Club de Fútbol, selección española. Mariona Caldentey, Fútbol Club Barcelona. Claudia Pina, Fútbol Club Barcelona. Estefanía Viani, Atlético de Madrid, selección argentina. Jocelyn Montoya, Guadalajara y la selección mexicana. Macarena Portales, Valencia y la sub-21 de España. Seguimos, es que es interminable esto. Ornella Vignola, Sevilla y la sub-21 de España. Es la hostia esto, ¿eh? Y jóvenes talento ahora mismo. Tenemos a... Ah, perdón, que me he colado. Carla Camacho, Real Madrid Club de Fútbol y ahora campeona con la sub... ¿La sub quién era? ¿No? 17. Sub-17. Ahí vamos, ¿eh? Carla Armengol, Alavés, Ornella Vignola, Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Y jóvenes talentos ahora mismo tiene a Raquel Íñigo, que juega de centrocampista en el Madrid B femenino. Marina Ochoa, centrocampista, que juega en el Atlético B, de Madrid B. Y Naira San Martín está diluviando. Ultragao. Diluviando. No ha parado de llover desde que aterricé en Oporto. Y Naira San Martín, centrocampista del Real Madrid juvenil. O sea, solamente se puede aplaudir. Bueno. Claro, gracias. Llevas 13 años haciendo esto. Claro. ¿Quién fue tu primera contratación? A ver, en 13 años ha evolucionado todo mucho. Y tengo que decir que en la primera parte... El fútbol femenino no estaba profesionalizado, como he dicho antes. Entonces, yo como agente actuaba más como intermediario, más que como agente. ¿Vale? O sea, lo que nos dedicaba más en exclusiva a la necesidad principal que tenían las jugadoras, que era la gestión de sus contratos. E intermediábamos entre clubes, también con otros agentes, y buscábamos soluciones así. Sí que es cierto que creo que 10 años, en el 2010, yo creo una agencia de representación en Londres y ahí ya sí entramos de lleno en lo que es la gestión corporativa a nivel total 360, como llamo yo, de las jugadoras, en la que ya gestionamos todo, ¿no? Desde contratos, temas legales, derechos de imagen, con patrocinadores, publicidad, etcétera. Como 2010, que es lo creo que es el dato más... Creo que la primera fue Brenda Pérez. Si no recuerdo, creo que fue Brenda, sí. Ok. Y Kiva, dame un segundito que me... Es que esto es del multitasking, es la repera. Y además estoy poniendo que estás entrando para que evidentemente entre más gente. Send. Y ahora mismo, ¿y tu última contratación, la más reciente? Pues la última contratación entre clubes o... Sí. La última que hemos cerrado fue sobre la bocina, el de Doris Basic al Levante Las Planas. Okay. Ese fue lo último que hicimos. Ornella. Ese es que sí que fue en la bocina. Ornella, que fue una cesión del Barça al Sevilla. Ok. Estaban aquí preguntando en el chat. Yo intento integrar bastante al chat en el programa. Te escribe Ana Paula, que es Brass Crazy, integrante de Pioneras Blancas, primera peña del Real Madrid femenino. ¿Cuál ha sido el club más difícil de negociar con el que te hagas, o sea, que digas, qué gente macho? Bueno, no qué gente macho, pero... Sí. A ver, tenemos que entender de que los clubes no negocian, lo que negocian son las personas, ¿no? Entonces, al final,
son circunstancias que se dan en base al tiempo en el que negocias. Entonces, te cierra un club que sea más difícil que otro, sinceramente no lo hay. Son las circunstancias las que te dicen y te marcan por las necesidades que tiene la futbolista o las circunstancias que rodean en ese momento al club. Entiendo que en básquet no sería exactamente lo mismo. Entiendo, o sea, al final, no sé a qué grado, porque sinceramente me he perdido el directo, no sé a qué nivel de si tocabas NBA o ACB o diferente. Sí, ok. Pues entiendo que los Bulls no son más difíciles que los Lakers, ¿no? O sea, por la persona que está en ese momento puedes tener ciertas peculiaridades a la hora de negociar, pero a lo mejor te fichan a un jugador que a lo mejor decía, uy, qué fácil ha sido. Bueno, pues nunca se sabe, al final son las circunstancias, ¿no? Poner el nombre y apellido de cuál es la más difícil, primero, que creo que no toca, y encima que es muy difícil de medir. Claro, claro, claro. Y dime, pues tú que llevas en el fútbol femenino desde que antes de que se hiciese profesional, ¿no? O sea, que se profesionalizase, ¿cómo estás viviendo ahora el boom que hay, ¿no? Porque evidentemente ha subido muchísimo, cada vez se están sumando más clubs, el Real Madrid llegó, bueno, relativamente hace poco, el Barça lleva una vida, nos llevan 30 pueblos, como 20 años nos lleva el Barça más o menos en la cuestión de fútbol femenino. Y bueno, y el resto de los equipos de la Liga Española, realmente. Tú como representante, como persona que ha estado metido desde el principio, ¿cómo estás viviendo este boom? A ver, sí que, lógicamente, es un cambio muy grande, ¿no? Y al igual que decimos que, por ejemplo, que los clubes han tenido que profesionalizarse, porque, lógicamente, veníamos de un mundo súper mega amateur, no solo los clubes han tenido que profesionalizarse en cuanto a política de gestión, uh-huh. Es que tanto los directivos, en estos 13 años hemos visto un baile muy grande de directivos porque no estaban profesionalizados. Al final la realidad es que antes las secciones femeninas a nivel de entrenadores se la daban al más novato o al que no querían echar para no pagarle un finiquito o cualquier cosa y se lo medio enganchaban ahí, venga, pues tú encárgate del femenino. Uh-huh. Los directivos más o menos era algo parecido. Entonces, todo esto hace una evolución donde ahora la gente sí quiere estar en femenino, incluso se pelean por ser la cara visible de la sección de X club, y los entrenadores idem de idem. Uh-huh. Las futbolistas también han tenido que ser más profesionales, porque lógicamente llevan muchos años y tenían muy interiorizado el mundo amateur. Claro. Entonces, todo esto también han tenido que con el paso del tiempo profesionalizarse, y es cierto que también todavía falta mucho, ¿no? No solo a nivel de futbolistas, sino en todo el contexto, ¿no? Hemos visto los problemas que hemos tenido con las árbitras, patrocinadores y los patrocinadores antes, jugadoras que eran estrellas, igual les daban 2.000 euros en material y 2.000 euros en material durante toda la temporada y te lo vendían como decir, es que si me pides más, es que no le puedo dar ya, es que no puedo más. Y ahora 2.000, pues es una broma. Claro. Pues bueno, todo va creciendo, ¿no? En todos los estamentos. Lógicamente es una industria que es muy pequeña, muy, muy, muy pequeña comparado a lo que es el fútbol global, a lo que entendemos como fútbol masculino, aunque está mal dicho, pero bueno, nos entendemos más fácil nombrándolo así. Uh-huh. Entonces, bueno, es un camino muy grande que queda todavía por construir en todos los sentidos. Pero el más importante es el psicológico o el tema mental de decir, oye, vamos a poner en valor el producto que tenemos a día de hoy, sabemos de dónde venimos, la distancia es muy corta porque, entre comillas, como industria el recorrido es muy pequeño, claro. Pero sí que es cierto que tienen que aprender lo que es el recorrido del masculino. Todos estos clubes que yo llamo LFP son los profesionales del masculino, lo tienen muy fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque las instalaciones las tienen, no tienen que invertir en instalaciones, en medios de transporte, bueno, lo que es el día a día lo tienen ya muy interiorizado, muy profesionalizado, y al final es la decisión, entre comillas, de una persona de arriba que diga, venga, clic, venga, transferir esta pasta y la gente que esté intermedia que ejecute, ¿no? Entre comillas, muy resumido, ¿eh? Pero sí, sí. En cambio, los clubes privados, pues, lógicamente, pues están en un escenario mucho más distinto. ¿Cuál crees que es el mayor obstáculo o el mayor salto
de no ser profesional, o sea, del mundo amateur al profesional en el femenino? O sea, ¿qué crees lo que, qué es lo que más está costando, lo que más cuesta? Aparte de... Es el, el tema político. El tema político, gestión de las competiciones, ¿no? Vemos las guerras que hay entre competición y federaciones, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel territoriales, a nivel internacional, con FIFA, con UEFA, etcétera. Y bueno, ya hablamos de Europa, pero si nos metemos en Sudamérica, Centroamérica, Norte de América, África, Asia, uh-huh, aquí es un caos en ese aspecto, ¿no? O sea, es decir, lo vemos en el día a día. ¿Cómo puede ser que la subcampeona del mundo, que es Colombia, en sub-17, no tenga una liga? No tenga una liga. No, no que no tenga profesional. No tiene una liga local. No tiene liga. No tiene liga. La han parado en los últimos años dos o tres veces. ¿Por qué? Porque no hay recursos, prometen. El presidente de la Federación Colombiana les ha dicho que sí, que no. Que... Pero siguen enseñando una competición estructurada como tal, ¿no? Uh-huh. Y pongo el ejemplo de Colombia, que es un país encima que a mí me encanta. Pero... es que pasa en todos los sitios. Por desgracia, está pasando en todos los sitios. Y es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando había un filósofo que decía que cuando tiras un muro, los primeros sangran y los demás pasan andando. Uh-huh. O sea, a nosotros nos ha tocado tirar el muro con nuestras dificultades, etcétera, y tenemos que tirarlo muy bien para que el resto luego pase andando y ni se acuerden. Y lo mejor que puede pasar es que no sepan de la historia tampoco, porque al final tampoco les ayuda. Que tengan todas las facilidades posibles para que esto sea de manera natural, que vayan progresando en sus etapas, a nivel formativo, y ya no solo a nivel de futbolistas, sino a nivel de clubes, a nivel de federaciones, etcétera. Mira, pregunta aquí Madridismo al Día, que es Quique Recio, el que lleva el canal de YouTube Madridismo al Día, que da mucho seguimiento al fútbol femenino. Yo tengo dos referentes realmente para el femenino. Es Quique Recio y también Óscar Torrente Moya, son los que yo veo que Oscar más... Óscar lo conozco. Sí, es un, es un crack, él ha estado aquí un par de veces. Cuando no trabaja por la mañana, pues a veces me lo robo y hacemos previas del femenino, porque para mí, pues evidentemente lo sigue muchísimo. Yo cuando estaba en Miami me costaba muchísimo ver el femenino, era casi imposible, me perdía el 75% de los partidos, era imposible verlo allí, imposible. María, no te preocupes, no sé cuándo has venido a España, pero el año pasado... Julio, sí. En España, en el año pasado, incluso la gente de Madrid, si no iba a Valdebebas o gente de Barcelona, no iba a la Ciudad Deportiva del Barça, tampoco podían verlo. Así que no es un tema de Miami. Increíble, pero bueno, está preguntando... Del desastre que teníamos en la Liga. Dice Arcaich, ¿cómo valoras el nivel de profesionalidad del Real Madrid teniendo en cuenta el tiempo de vida que tiene la sección femenina? O sea, es que acá estamos recién nacidos. Voy a ser un poco políticamente correcto. Es que tampoco podemos medirlo, porque nadie del Madrid ha dicho cuál es el objetivo. Entonces, si no tenemos un objetivo público, no sabemos cuál es el camino o dónde estamos. Y esto pasa en el Real Madrid, en cualquier club del mundo. El Barcelona, por su historia, se le autoexige ya ganar. El Madrid todavía, hasta que no se hagan públicos, sino lógicamente la marca Real Madrid no se monta para perder, ni para empatar, ni para, ni para pasearse. La historia no permite eso. No lo va a permitir ni los socios ni la gente del contexto del club no se lo va a permitir. Entonces, bueno, podemos pensar de que 3 años, que es lo que lleva de vida a nivel profesional la sección femenina, pueden ser muchos o pueden ser pocos, eso ya depende de cada uno. Pero bueno, el camino hasta ahora, desde que se ha arrancado, es cierto que ha sido ascendente. Entonces, yo particularmente entiendo por las reuniones que hemos tenido con ellos y la forma de trabajar que tienen. Uh-huh. Que es lo que he dicho antes, falta que alguien de arriba, ya sabemos quién, haga el clic y diga, se acabó las tonterías, vamos a competir. Entiéndeme la expresión, ¿eh? Sí, no, yo te entiendo. Espérate, tengo que buscar el cable porque se me ha apagado la luz china esta, mucho ha durado. Tengo que conectarla. Ya están pidiéndote jugadores. Por favor, tráenos a Linda Caicedo. ¿Tienes opciones de jugar en el Real Madrid alguna vez? Es que de jugadoras que no son mías no puedo hablar. No se puede hablar. Dame un segundito que voy a buscar el cable. No, está en mi bolso. Tiene que estar suelto, creo yo, que ha de estar suelto. A ver, el vikingo merengue dice, sí, aquí en California también es difícil ver el fútbol femenino. A día de hoy los derechos los tiene DAZN. Internacionalmente no sé si yo me meto en el YouTube de DAZN, si lo puedo ver desde... si está geobloqueado o no.
No tengo ni idea. Bueno, ahora tenemos aplicaciones, ¿no? Para trampear. Sí, los VPNs, pero si la gente lo quiere hacer de una manera legal, no estoy segura. Lo desconozco. Es que no va a llegar el cable, mujer. Pero ahora sí está en plataforma, ¿eh? Ahora ya está en plataforma, Entonces, la plataforma de Azón ya incluye los partidos. Ya no solo son por YouTube, sino también por plataforma, también se pueden. Vale, espérate, a ver qué voy a desconectar. ¿Qué es esto? Este cable es el micrófono. Va a ser que ese no lo puedo desconectar. Este cable es la cámara. Va a ser que tampoco lo puedo desconectar. Bueno, voy a desconectar Streamlabs un segundo, en lo que esto carga un poco. Claro, ¿tú te crees, lucecita china, que me vas a ganar? Pues no me vas a ganar. Leches. Dice Andrea que está en Venezuela. Vete a dormir, mujer, son las 5 de la mañana. Que sí se puede ver. ¿Ves? Entonces, Vikingo Merenque, métete en dazón.es y a ver si pongo la luz así. Sergio, ¿cómo pongo la luz para que no me haga esta contraluz que me está haciendo ahora? A ver, el contraluz, primero, María, si tú quieres ver el fondo, la luz ya te entra por atrás. No, es imposible que no tengas contraluz. Es imposible. Claro. La única opción que tienes es sacar el fondo como lo tienes y poner otra luz justo detrás del ordenador para que compense un poco. Nada más. Nada, os aguantáis. Si total, no me queréis ver a mí, queréis ver el fondo y queréis ver a Arcaich y bueno, y a Pitufín Sergio, que hoy ha venido muy guapo. Con lo cual. Sí, bueno. Nada. Yo he venido que lo rompo hoy. Está elegante. Es que normalmente Sergio no viene en traje, ¿eh? Me he llevado dragado. A ver, María, si quieres voy a por mi camiseta de las Águilas, pero vamos, no creo que sea el sitio, ¿eh? Yo no quiero. Vamos, no sé. Digo, vamos a hablar de fútbol portugués. Pues oye, que han sido 3 años trabajando con un socio de las Águilas. Me puedo, yo por supuesto, en el corazón, Rafa Mayer, siempre en el corazón, pero ese gol de tacón en la final del 87 contra el Bayern de Múnich, eso es. Pero claro, no me dejas que hable con nadie de ahí, me tiene aquí totalmente obviado, el puto. No, es que no funcionaba el audio de Sergio, cuando estaba hablando con el director de marketing de Loporto, a Sergio no le escuchábamos. Ahí. Lo ha baneado claramente. Se cree que lo estoy puteando a propósito. Es claramente ha dicho, tú vas a venir a ver un dragado, pero a verlo, no vas a hablar, res de res. Claro. Y cuéntame una cosa, ¿tú vives en Madrid? No, ¿vives en dónde? No, vivo entre Barcelona y Tarragona. La oficina la tenemos en Barcelona, yo vivo en Tarragona, entonces bueno. Te voy a poner un compromiso, ¿y eres seguidor de qué equipo? ¿Tienes jugadoras de muchos? Pues muy sencillo, soy súper fan del club donde juegan todas y cada una de mis jugadoras. Ahí está. Ahí le tienes que dar. He desconectado el Streamlabs, se está cargando esta luz. No te puedo poner los aplausos de bote y no te aplaudiría por decir esa respuesta tan políticamente correcta. Te voy a aplaudir yo, mira, ve el chirimbolo este dando aplauso, topa él. Le vas a pillar tú en un renuncio, vamos, lo que faltaba. En serio, cuando era chaval era muy fan de un club, que no es de España encima, porque la gente siempre me marca que soy muy culé, muy madridista, muy del Atlético, muy del Sevilla, sí. y tocan en el charco, porque no es cierto. Pinchanos. Pero una vez te haces profesional y te dedicas a la industria, le pierdes la admiración al club. Encima porque a ese club igual probablemente le exijas más que a otros. Encima probablemente, igual está mal hecho, pero igual le exiges más. Entonces... Sí. Con el tiempo te haces muy fan de muchos clubes, de muchos. Arcaich, todos tenemos una bufanda. ¿Eres del Wolfsburgo? Yo no tengo ningún. ¿Perdón? ¿Eras del Wolfsburgo o de qué equipo eras, seguidor? No lo puedo decir, no lo voy a decir. Joder, no lo voy a decir. No, o sea, María, la gente déjale. Se moja, No lo puedo decir. Caen encima los haters. Yo tengo muchos haters, muchísimos. Bueno, a ver. No creo que tengas más que yo. El tema de los haters. No, yo creo que sí. Yo creo que tengo más de 1.500 bloqueados. O sea, ese es el nivel. En Twitter, más de 1.500 bloqueados. Hostia. Son bastantes. Lo son. Pero yo es que no suelo bloquear, pero sí. A mí me encanta. Al principio me costaba. Y ahora es terapéutico. Me encanta. O sea, a la mínima, venga, afuera, chao. Y me encanta. Pero la gente se alarma con el tema de los haters. Ojalá en Instagram hubiera un apartado donde hubiera tantos seguidos, tantos seguidores y cuántos haters. Ojalá hubiera. Si los haters son buenos. Y encima que nosotros venimos de una época en la que
tenemos la piel de cocodrilo. O sea, a nosotros nos daba igual. Cuando éramos niños nos metían caña por todos lados. Y ahora la gente tiene la piel muy sensible. Si la gente se ofende por todo. Por lo que sea. Es que da igual. Últimamente igual. Tengo muchos haters culés. Muchísimos, pero muchísimos. ¿Pero por qué será, María? Y muchos del Atleti, pues porque me dedico a decir la verdad, o sea, a mi verdad, y les duele. Y ahora tengo muchísimos del Cádiz por meterme con Alejo y con el Fali ese, o Fati, como se llame. A mí los haters me dan igual, lo que pasa es que el otro día amenazaron a mi hijo y, como comprenderás, no puedo quedar de brazos cruzados, entonces tuve que ir a poner una denuncia de lo que hay. Hay líneas que no se deben de pasar, correcto. Pero yo tengo mi mapa. Pues espérate, que se me ha pasado una suscripción y esto es delito. A las Lesmus hace 20 minutos, I'm sorry, tercer mes que se resuscribe al canal, no te puedo poner la bocina porque he apagado esto para encender la luz china, que se cargue un poco y luego vuelvo y conecto la cuestión esta. Muchísimas gracias. A mí me da igual, a mí me dicen Manolo, me dicen lesbiana, me dicen orco, me dicen muchísimas cosas y eso me da igual. Ahora, cuando amenazas a mi hijo, pues no, pues va a ser que no, evidentemente no, no puedo. Te están haciendo una pregunta aquí, Norberto, que es el doctor del canal. Arcaiz, ¿harás comida de Navidad con tus representadas del Madrid y el Barça? Sí, bueno, metemos las del Atleti y hacemos una comida buena ahora este jueves. WrestleMania, en Estados Unidos es el día de acción. Puedes llamar WrestleMania. Si las metes a todas juntas, dices, vamos a ir a cenar y tú esto, llévate a alguien para hacer lucha o algo, o boxeo o UFC. No, nunca. Nunca he hecho cenas con colectivos, jugadas de un club, etcétera. No, o sea, ellas históricamente lo han ido haciendo por ellas mismas, perfecto. Veremos si este año algunas lo querrán hacer o no, por afinidades o no. Claro. Yo soy muy poco partícipe de esas cosas. De ese show. Y tú luego, sueles viajar mucho luego... viendo los, a tus jugadoras, ¿no? ¿O no? O sea, haces tours por España, digamos, viendo a tus jugadoras, ¿o...? Sí, sobre todo entre semana. O sea, al final, es que para mí el fútbol es de lunes a viernes. El fin de semana es un show de 90 minutos. El fútbol para mí es de lunes a viernes. Entonces, intento escaparme todo lo máximo posible. Es verdad que en estos tiempos ahora estamos mejor, pero con el tema de la pandemia ha sido complicado. También por un tema de responsabilidad, porque yo sé que hay mucha gente que ha ido viajando, etcétera, pero claro. Yo a mi conciencia no me podía permitir, o por mi forma de ser también, yo respeto todo, sí, sí. El hecho de que una jugadora se pueda perder un partido o que esa jugadora contagie a X personas porque tú has sido descuidado. Mira, te tienen vigilado, ¿eh? Dice aquí Ana Paula, sí, Arcaiz le he visto un par de veces en Valdebebas, te tienen fichadísimo. Que lo sepas. Sí, las sí, pioneras me blancas. Me tienen fichado, sí. ¿Vas a ir el miércoles a ver a Esther and Company en la Champions? No, voy al Camp Nou. Esta semana voy al Camp Nou. Tío. Sí, no me pongas esa cara. Miénteme. Di sí. No, porque el partido de ida, el partido anterior de Champions, fui a Valdebebas. Fuiste a Valdebebas. Que yo iba a ir y no pude porque mi perra, literalmente, tuve que llevarla al veterinario de urgencias y me perdí el partido contra el PSG. No, que pues me hacía muchísima ilusión ir, la verdad. Fui contra el anterior, ¿cómo se llamaba el equipo? Tenía un nombre rarísimo. ¿Rosenborg? Fui contra el Rosenborg y, bueno, he ido a un par de la Liga. Fui al Clásico, junto a Lidia Bermejo, que me invitó. Qué horror de partido. Y siempre que puedo voy. Lo que pasa es que es complicado mantener mi matrimonio y seguir... Es complicado. Todo el fútbol que quiero seguir. Me invitan a todo el tiempo a ver al Castilla y siempre tengo que decir que no, porque suelo jugar los domingos y los domingos intento estar con mi familia, siempre y cuando no juegue el Madrid en el Bernabéu, sino adiós. Pero me faltan horas en el día, la verdad. Me faltan horas en el día. Pregunta, no sé, que si Esther está en la lista para el miércoles, no la han sacado todavía, la sacarán mañana a la lista. Me imagino que sí, ¿por qué no va a estar? ¿Está tocada de algo? ¿Es terminito? Sí, está un poco con el isquio, está tocada con el isquio. No es nada grave. Pero no puedo decir mucho porque al final los temas médicos... Claro. No, no, sé es que no sabía que estaba tocada. No sabía que pero tocada. No, estoy cero preocupación con el tema de Esther. Sí, sí. A ver, me pregunta en Eco que si he visto algo de Oporto. He visto un estadio. Par de restaurantes, he visto un par de bares, he visto una parte del estadio de Dragao, tengo que ver el resto...
Me han preguntado que si va a hacer un IRL del tour. No, tengo que grabarlo. Lo tengo que grabar por temas de logística ahora mismo. Porque tendría que hacerlo con el móvil y no tengo el... O sea, es un problema de logística. Porque como soy Dori, hay dos cosas que me dejé en Miami, iba a decir. En Madrid, que necesito. Y no, no son los micrófonos inalámbricos. Eso sí se ha traído, pero no otra cosa que necesito. Entonces, no, tengo que grabarlo. Y ya os lo enseñaré mañana. Y bueno, y así creo contenido para TikTok y estas movidas que se supone que tengo que hacer más. No me da la vida, no me da la vida. O sea, que lo que te dije ayer, nada. A ver, yo ayer estuve en pijama hasta las 7 de la tarde. Con eso os lo digo todo. Estaba un poco resacosa, poquito, de la fiesta de cumpleaños de mi amiga, que es la que tiene la palanca aquí realmente y ha negociado esto. Yo no sé a qué hora me acosté el sábado. Yo solo sé que me desperté a las 11 horas de Oporto, mediodía hora de Madrid. O sea, que María también usa palancas también. Claro, las palancas hay que utilizarlas. Pero estas palancas no son las de la puerta, ¿eh? Aquí las palancas, bueno, me abren puertas de palcos. Nunca no, se en sabe. Serio, ha sido uniendo a mi mejor amiga Carla, que es muy amiga de Pedro Albuquerque, que es el director internacional de Relaciones Internacionales del Oporto, que lo voy a ver ahora antes de hacer el tour, voy a hablar un rato con él. No, se disculpa, by the way, que no puede estar aquí porque tiene la mañana llena de reuniones, y eso que no hay liga, no hay nada, o sea, estamos en Mundial, pero están trabajando a tope. Y Tiago me hizo el favor de venir a trabajar una hora antes para abrirme el estadio. O sea, es que yo estoy flipando. Y todo ha sido a raíz de mi amiga Carla, que le enseñó, o sea, le envió mi perfil. No dijo que era amiga mía, ¿eh? O sea, le dijo, mira, quiere hacer un programa desde Dragao, estas son sus redes sociales, este es su canal de Twitch. Tiago me miró hasta los malos pensamientos, de arriba abajo, le gustó el producto, ¿ves, Sergio? Le gustó el producto, le gusta lo que hacemos. Es la primera colaboración que dice él, que es diferente, ellos no suelen colaborar con canales de streaming, pero le gustó lo que vio, me dijo, es diferente, es como una locura controlada, tu programa, yo sí, algo así. Me dijo, sí, bueno, a veces se descontrola, sobre todo con esta chole aquí, pero bueno, me dijo, ¿cómo iba a decir que no? ¿Por qué no ayudarte? Si estás haciendo algo diferente, el Oporto siempre se suma a iniciativas diferentes y se enorgullecen de ser pioneros en muchas cosas en Portugal, y dijeron, ¿por qué no? Vamos a abrirle un palco. Y yo flipo. Bueno, pues yo aprovecho, ya que les gustan las cosas diferentes y no pueden ser pioneros, que se añadan al mundo del fútbol femenino con una sección a la altura del club. Voy a hablar con Pedro de eso, ¿eh? Voy a hablar con Pedro de eso. Lástima que no estabas antes, ¿eh? Lástima que no estabas antes, para preguntárselo en vivo, a ver qué cara ponía, ¿eh? Yo he sido buena, me he portado bastante bien con Tiago, pienso. Él piensa que estoy loca. Bueno, lo estoy, pero me he controlado bastante cuando estaba él. Dice Rex Banner, es que no vio el programa del jueves. Exacto, él ya había dado el sí antes de ver el programa del jueves. El programa del jueves, la semana pasada, fue un descontrol total. No. De los mejores programas que hemos hecho, pero un descontrol total. ¿Descontrol? Hablamos de fútbol, yo creo que 7 minutos. ¿Para qué más? En casi 3 horas de programa, ¿eh? Pero bueno. Imagínate que hubiéramos hecho algo útil las 2 horas y 53 restantes. Hablar del deporte, el bueno, el de verdad, que es el baloncesto. Pero no, tampoco hablamos de baloncesto. No, no, aquí hablamos de todo menos de fútbol. De todo, de todo. Pero de fue todo. Un programa muy de bueno, ¿eh? De verdad que sí. Yo siempre me lo paso muy bien. Yo no hago algo si no me lo paso bien. Son muchas horas delante de la cámara. Y entonces, si no me lo paso bien, no lo hago. Porque, joder, no voy a estar aquí más de 10 horas a la semana pasándolo mal. No, es que yo no vivo la vida así. No vivo la vida así. A ver, nos está preguntando Churridín, que está en el País Vasco, ¿eh? Que es socio de la Real Sociedad. Arcaich puso una frase muy buena en Twitter hace tiempo que me gustó mucho. No tengas miedo a la competencia, sino que tenlo a la incompetencia. Exacto. Te tienen fichado, ¿eh? Me tiene fichado. Es más paisano, porque yo soy de allí, de San Sebastián, así que me tiene fichado. Te tiene muy fichado. Estoy flipando un poco con esta comunidad hoy, ¿eh? Bueno, es una frase que es verdad. O sea, al final... Yo veo que en el sector, no solo en el fútbol, en cualquier industria, la gente focaliza demasiado en... no, es que la competencia, es que se nos acerca la competencia, es que la competencia nos está copiando, es que la competencia va por delante nuestro. Sí. Bueno, está bien controlar la competencia porque es parte del show, lógicamente. Ahí tú tienes que tener controlada la competencia. Es mucho más importante saber que tú eres competente. Si tú tienes gente que es incompetente,
Dicen aquí que tú eres amigo de la infancia de Churri Urdín, que no, él se llama Ivón. Y que él es de Azcoitia, claro, entonces sois... Sí, de Azcoitia, del pueblo al lado. O sea, a lo mejor habéis hasta comido juntos y ni lo sabes. Pues a saber, algún chuletón seguro. Ah, no, aquí dice Churri Urdín que no tiene el gusto de conocerlo. Pues a ver si remediamos eso. Habrá que remediarlo. Churri Urdín es, evidentemente, pues, seguidor de La Real. Ha estado en este canal... Ya ni me acuerdo cómo llegaste a este canal, Churri Urdín. Pero está muy, muy integrado en toda lo que es la comunidad de Twitch. Realmente Twitch Real Madrid. O sea, todos los canales que somos amigos. Sergio tiene su canal. Santi tiene su canal. Sir Buxila. Samu tiene su canal de Fórmula 1. Yo coincido con Churri Urdín. En todos los canales que estoy siempre aparece él. Digo, pero tío... Es fan tuyo. Digo, ¿tú trabajas en algún momento de tu vida? O siempre estamos en Twitter. Yo consumo mucho Twitch. Siempre lo tengo en modo radio. Cuando no estoy viendo un paciente, siempre lo tengo ahí de fondo. Consumo muy poca televisión. Me aburre mucho la televisión. Enciendo la televisión 5 minutos antes de que empiecen los partidos de fútbol. Y el resto... Yo también. No me... Yo es que tampoco... es que no me da tiempo a consumir televisión. No tengo tiempo. Y Twitch, muy poco también. Es que no tengo tiempo. Los very important people que andan firmando jugadoras por toda España y Europa, pues no tienen tiempo de consumir Twitch. ¿Y cómo, o sea, cómo llegaste tú a mis redes? O sea, yo es que vi un día que me empezaste a seguir en Instagram y yo dije, ¿quién es este tío? Y me metí y dije, ¡oh! ¿Es un representante del fútbol femenino? Dije, pues vamos a darle follow de vuelta. Dije, qué interesante. Sinceramente no me acuerdo, pero seguramente sería algo relacionado con algún... El fútbol. Algo que comentarías de Misa, Esther o Carla o algo así seguramente. Y de ahí me saltaría y dije, venga, pues... Hombre, estaba intentando crear, cada vez que voy al Di Stéfano, pues intentar crear un poco de contenido, vídeos, que se vea... Yo di mi palabra, que al mudarme a Madrid iba a cubrir al Madrid femenino. O sea, que iba a hacer todo lo posible por enseñarle al mundo, digamos, porque tengo seguidores muchos en Latinoamérica... enseñarles un poco lo que ellos no pueden ver y lo que nos costaba un mundo ver. Entonces, si te metes en mi Instagram, pues cada vez que voy a un partido intento hacer, o sea, un vídeo corto, algo, porque me parece que todavía en la comunidad del Madrid hay muy poco apoyo al femenino. Hay mucha resistencia de muchos socios. Tengo muchos amigos socios que no quieren saber de la sección femenina. Y yo, pero tío, ¿pero por qué? No seas hater. ¿Pero por qué? O sea... Es que es una sección deficitaria, no, pues como la es el baloncesto y no le echáis tanta mierda. Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, ahora lo voy a comparar al Barcelona. Yo esto lo he visto con mucha gente que yo conozco que también son socios del Barcelona, etcétera. Son mucha gente que no les ha interesado porque no había un proyecto real. O sea, la gente no se identificaba con esa sección. También tengo mucha gente que es muy fan de la sección del básquet en el Barcelona. Uh-huh. Y les costaba engancharse, ¿no? Pero cuando esta sección se profesionaliza, empiezan a tener objetivos, no una vez cada 5 años, sino que a menudo compiten contra los mejores, todo eso se retroalimenta y la gente al final, en cualquier club del mundo, la gente lo hace suyo, lo hace partícipe suyo. Ya no eres del Real Madrid masculino, eres del Real Madrid. Bueno, yo soy del Real Madrid, entonces, del escudo vas a redondito. Todas sus secciones. Bueno, vas a defender todas sus secciones porque entiendo que la gente pues apoya a los clubes. Es que hay mucha gente que no piensa así y a mí, o sea, a mí me cabrea eso. Es cuestión de tiempo. Yo creo que es cuestión de tiempo. Lo vas a ver. O sea, en el último año yo he visto un crecimiento muy grande de Valdebebas. Muy, muy grande. Falta y no, todavía y me mucha cuesta calle. Creer. Sí, pero me cuesta creer que todos sean solo de femenino. No, sí, o sea, se van muchos socios, claro que sí, pero no sé, todavía falta. Creo que estamos en un buen camino, creo que el Real Madrid está empezando a fichar jugadoras buenas, que me gustaría que invirtiesen más en la sección, claro que sí, porque me revienta que el Barça nos meta una tunda cada vez que jugamos contra ellas, es que es una cosa, hay tal diferencia que es que... Dices, hostia, pero si el Madrid está compitiendo en Europa, si el Madrid va bien en la Liga, les entra como un cortocircuito mental cuando juegan contra el Barça. Pero entiendo que, evidentemente, la sección no es una prioridad. O sea, se le está dando más atención, pero no es una prioridad, ¿sabes? La verdad es esa. Pero bueno, espero que con el tiempo vaya cambiando. Mi apoyo lo van a tener siempre que esté abierta la sección. Yo soy del escudo redondito con muchas copas.
Tengo tatuado el escudo de la Fundación del Madrid. O sea, que no, o sea, que... Pero yo intento, en la medida que puedo, a esos haters de la sección, que son socios, intentar que vean un poco la luz. O sea, explícame por qué odias tanto la sección. O sea, ¿qué te han hecho a ti para que, no, sí, yo que, creo, para que lo pienses yo creo así? Que, ¿sabes? Como, dame tus argumentos y entonces vamos a derrobar estas paredes, ¿no? ¿Por qué? María, yo creo que hay mucha gente que el fútbol femenino siempre ha estado apartado como jugadoras de poco nivel, porteras que eran muy malas. Históricamente siempre ha sido así. Bueno, no siempre, pero bueno, se ha vendido de esa forma, ¿no? Al final yo hago un símil, y es que el fútbol femenino de hoy está a un nivel, entre comillas, de espectáculo al del masculino de los años 90, donde todo se primaba, se jugaba mucho con el error, eran jugadoras más técnicas, se jugaba con velocidad. Y hoy día tú vas a ver un partido al Bernabéu, al Camp Nou, a ver masculino, o a cualquier club de Europa, de Champions, y permíteme la expresión, pero es un poco aburrido. O sea, es muy táctico. El fútbol masculino se ha convertido en todo es táctico, salvo que quites a jugadores como puede ser Fede Valverde, en el Barcelona igual Pedri, o otros que son jugadores más técnicos. El resto es sota, caballo y rey, y de ahí no se salen. Y en femenino es totalmente distinto. Sí. Se juega con el error, hay jugadoras muy, muy técnicas, que igual no están al nivel de los Maradona, de los Cristiano, Messi, que es veíamos que nunca hace va a unos ser años. Igual. Okay, ¿vale? Pero es mucho más divertido de ver. Sí. Entonces, yo creo que hay mucha gente que está opinando sin haber visto partido. O por lo menos, si lo han visto, seguramente no han seleccionado los partidos adecuados para ver. A ver, Serginho, ¿tienes alguna pregunta para nuestro querido Arcaich antes de que dejemos que siga con su ajetreada agenda? Normal, normal, que tiene un negocio. Bueno, es algo que ha sido que este hombre venga aquí, ¿eh? Llevo desde mi viaje a Marbella intentando coordinar una puñetera fecha para que este señor viniese. Ha sido complicado. Bueno, ha sido complicado. Mi vida es complicada, pero la de él es, bueno, tan complicada que estoy. María GMC con amor y cariño. ¿Has visto qué día has escogido? Que te iba a cambiar el día y dije, no, yo voy a estar con él. Se agradece. Te iba a preguntar, Arcaich, por a qué cuatro equipos ves este año en Europa para llegar a semifinales. Si crees que va a haber... ¿En Champions, tablas? Sí, te digo, viendo cómo evoluciona el fútbol... En la parte alta, en los mejores equipos femeninos de Europa, llevan unos cuantos años con una tendencia muy clara, ¿no? ¿Crees que van a ser las mismas cuatro de casi siempre? Yo creo que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, como lógicamente, no claro. Vamos a descubrir la Coca-Cola ahora tampoco, pero sí. Olympique de Lyon y Barcelona los damos como favoritos para que lleguen a esas semifinales finales, seguro. Puede ser por calendario. Claro, es que el grupo del Madrid va a marcar mucho eso. Uh-huh. Claro, porque hay tres cocos, que son PSG, Real Madrid y Chelsea, con todos los respetos al Rosenborg, pero son tres candidatos que si pasan la fase de grupos, por cómo se está moviendo mi industria, en Navidades van a tener de trabajo. Es complicado. Entonces, claro, depende de lo que haga. Claro, si se clasifican de esos tres, los dos que se clasifiquen seguramente irán al mercado y depende de ese mercado, cómo funcione, cómo se adapten luego al equipo, etcétera, pueden ser aspirantes, pero bueno, hay que ver, es que es difícil. Otros dos, Wolfsburg lo voy a meter también. ¿Wolfsburg? Y a lo mejor el cuarto sale de ese trío del grupo del Madrid. Veremos. Mira, dice Churri Urdín, dile a Arcaich que si viene a Eibar a ver al femenino, que sería un placer conocerlo. Pues ahí está. Ok. Encima soy socio accionista del Eibar. Además. Pero tío. Soy socio accionista del Eibar porque cuando era chaval... bueno, esto no lo voy a contar entero. Pero bueno, sí, un familiar de un amigo mío quiso presentarse a las elecciones y nos hicimos todos... socios accionistas y cogimos un paquete importante de parte de acciones y
Sí. Ahora, no te puedo poner los aplausos de bote porque sigo cargando la luz china, pero bueno, vamos a hacer aplausos así. Vamos a hacer aplausos así. Sí, señor. ¿De dónde eres? Pregunta Churrurdín. Soy de Azpeitia. Azpeitia. Ya, pero Churrurdín está medio sordo. ¿Qué quieres que haga? No, Churrurdín lado, es de Azcoitia, o sea, el otro es Azpeitia. Y eso de poner los nombres de los sitios tan así parecidos es para que yo me equivoque y te diga a ti que eres de... Nos separa, no sé, un supermercado. Nos separa un supermercado los dos pueblos. O sea, ¿qué es eso que me has traído? Mira, me ha traído... Eso sí es lo típico. Es algo no sé qué típico de Porto. ¿Qué es esto? Pastel de nata. Pastel de nata. Pues vamos a probarlo. Pues que aproveche. Efectivamente. No. Está bueno, ¿eh? ¿Sí? Uh-huh. Anda, dices ahora que está mal. Es que ahí son, ahí son las 11 menos cuarto, claro. Es que allí acaba, con servilleta, du dragao, las servilletas con los dragones, du dragao. Sí, claro, aquí yo no he desayunado. Con que, te juro que casi me despierto una hora más tarde. Que se me va la olla con esto, los cambios horarios me tienen mal. Normal. Dice McFly que es un pastel de Belén. ¿Qué pastel de Belén y qué ocho leches? De Belén no, de Belén no. Esta va a atravesar la pantalla y te va a meter una hostia. De Belén va a ser que no, McFly, ya sabes que no. El pastel de nata. De nata. Ahí, ahí. Pues nada. Pues muchísimas gracias, Arcaich. Seguimos en contacto en redes sociales. Sigue siendo tan crack como eres. No tan políticamente correcto como ha sido hoy, pero bueno, sigue. Que me conoce sabe que no sé nada. En persona soy cero políticamente correcto. Bueno, entonces, cuando vengas a Madrid, pégame un toque. Y así cuando vayas, claro. Gracias, Mafalda, por recordarme que estoy en Portugal. ¿Cómo se dice? Y nos podemos beber un agua, un algo. Venga, un agua. Afuera de Valdebebas. O dentro de... Bueno, dentro de Valdebebas, bueno, vende mucha agua, sí. Sí, agua sí. Y me contestas preguntas que no me puedes contestar aquí. Y yo prometo guardar secreto de sumario, que para eso me gano la vida escuchándole secretos a la gente. Tengo curiosidad por algunas cosas que no te he preguntado, que te quiero preguntar, pero no te voy a preguntar. Entonces, muchas gracias por venir. Aplausos de real, porque no tengo un de placer. Bote. No tengo de bote. Un placer también conocer a Sergio. Encantadísimo, Arcaich. Ala, seguiros bueno. En redes sociales, en Instagram, sí, y en todas estas... Te busco ahora y nos vale, vale. Y vemos cositas por ahí. Eso es. Muy pues bien. Nada, Sergio tiene pues un programa placer. Por las noches, ¿eh? Así que... Y por el... sí. No, no, por él. No. Yo tengo el programa. Los demás son gente que se ha ido uniendo. O sea, esto lo he inventado yo. Yo esto que ves. ¿Quién te dijo o sea, que vinieses a Twitch, desgraciado? 8 horas en directo, hablo de deporte. Habitualmente no hablamos de cosas que sí se hablan en el programa de María, yo no quiero decir nada. Entonces, de básquet, el año pasado nos negamos a hablar de baloncesto porque había que coger aire. Este año hacemos básquet, pero sobre todo hacemos fútbol. Y estamos haciendo también curling, que tenemos a los nuestros en el campeonato de Europa. Ahí al Churiberri al equipo, que es una maravilla, que nos representa en el campeonato Europa. Sí. Pero bueno, hoy tenemos nada, 3 partidos de fútbol del tirón. Nada. Desde las 2 hasta que acabe el Mundial, mañana casi lo mismo. Espérate que mañana no empecemos dando el partido de Argentina aquí en este programa y acabemos en el mío a la no sé cuánta, o sea que sí. Estos sí, horarios sí. Me están matando con los partidos, bueno, ¿eh? ¿Vosotros qué pensáis que gana el Mundial? Brasil. Yo. Qatar. Yo creo que Qatar, porque no. Les va a meter. Pero si son los meter... tuerce botas. Es imposible, tú los viste jugar ayer. Los viste jugar ayer. El sistema es que van a salir hoy las pruebas antidoping de los de Ecuador. Y van a ir todos con algo que está prohibido allí. Los van a descalificar. Con Holanda van a decir, uy, estos de Holanda inventaron la. Estos fueron la primera crisis económica, fueron con los tulipanes. Uy, qué mal. Descalificados. Y tú vas descalificando. Entonces no va a quedar ni un equipo vivo. Los van a ver liquidados a todos, deportivamente hablando, y entonces ya queda solo un campeón. Es una buena Por eso teoría. La gente en el descanso se fue a ver lapidaciones o algo que tenían allí programada a la misma hora del descanso. Y dice, vamos 2-0 palmando. ¿Tú te imaginas que los del Madrid hubiéramos hecho lo mismo? 20, la que nos habríamos fueron, perdido. Bueno, veremos qué pasa. Está Pero vamos, yo los veo campeones claramente. Si no, pues Qatar 2, también llamado Francia, Argentina. O Qatar 3, no, que Argentina, es Argentina. Argentina. O va, sí, mira. Yo pienso que si no hay nada raro, va a ganar Brasil. Pero como creo que va a haber cosas raras, va a ganar Argentina, porque ellos quieren un Mundial para Messi. Y si compraron un Balón de Oro y una sede de un Mundial,
una organización de un mundial, ¿cómo no vas a allanarle el camino para que sea campeón del mundo? O sea, esa es mi teoría. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Mañana yo creo mañana que va a ganar quien diga FIFA. Pues ¿verdad? Quien elija Argentina. FIFA sé que va a ganar. Argentina. ¿Verdad? Sé que va a ganar. Y ya han dicho que Messi tiene que tener un mundial. Pues ya está. Después del discursito ayer de Gianni Infantino. Blanco y en botella. Se pasó tres pueblos el Infantino, ¿eh? O sea, el seleccionador de Dinamarca dijo que después de escuchar. Es mi amigo mío. Siente mucha vergüenza de estar en el torneo. Digo, bueno, pues haberlo pensado antes de ir. No tenías que coger y mirarte. Es así. Claro. O sea, después de la movida que ha montado, diciendo el otro día, no, hemos prohibido la cerveza. No, has prohibido la cerveza hoy, que tienes aquí a la gente. Tu patrocinador es una empresa americana de cerveza. Ya les dices que no puedes beber cerveza porque aquí no se puede. No se habrá podido nunca, pero tú no has avisado. Que no puedes darle la mano ni ninguna muestra de cariño a ningún ser querido que tengas cerca, porque sí, si me parece muy bien sus normas. Pero precisamente por esas normas no organices nada allí. Pero igual que Turquía no puede entrar a la Unión Europea mientras que tenga pena de muerte. Es fácil. O sea, usted tiene pena de muerte, usted no puede estar aquí, pues nosotros no asumimos eso. Pues esto igual. Nosotros no jugamos en esas condiciones, no vamos. O sea, ver a las mujeres cómo las están tratando, ver todas las movidas, pero ¿qué me estás contando? Bueno, os tengo un contenido diferente, tengo, ahora que nos deja Arcaids, tengo muchos vídeos de Doha ayer, de las fan zones, de diferentes cosas, porque yo os di mi palabra de que os iba a intentar ofrecer el Mundial, cobertura del Mundial, no solo de la perspectiva de una mujer, porque tengo una amiga que está allí con Telemundo, que es productora, sino y luego tenemos a José Claros, que estuvo conectado el viernes dándonos un feedback, él acaba de aterrizar el día anterior, o sea, son personas, boots on the ground, que digo yo, de las que me fío. Yo me fío de muy poca prensa, pero de ellos me fío. Entonces yo quiero que me cuenten lo que están viviendo allí con la verdad por delante. Entonces yo hablo mucho con Claudia, hablo muchísimo con Claudia, y me dice, muchas de las cosas que están diciendo no son verdad, por lo menos yo no las estoy viviendo como mujer aquí. Creo que me ha parecido muy feo de la organización, aparte de todo el tema político y gestión económica que han hecho, es la limpieza de imagen, que se han meticulosamente han trabajado para limpiarla. O sea, 1.600 influencers pagados a sueldo para hablar muy bien de Qatar. Sí, sí, bueno. Tiene telita el tema. Como dicen en Cataluña, en la pela es la pela. Y es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, no, solo es pela. Ahí solo es pela. Entonces procuro. A ver, tengo un canal de deportes. No puedo cerrarlo un mes, que era la otra opción. Es el evento deportivo del año. Hay que cubrirlo. Sí o sí. Sí o sí. O sea, no hay de otra. Y bueno, intento enfocarme en el fútbol, pero diciendo las cosas con las que no estoy de acuerdo, ¿entiendes? Cosas que veo en redes, tal, pues se denuncian desde este humilde canal de esta Mindundi que está dragado, ¿no? Entonces, a mí me ofrecieron viaje a Qatar, gastos pagados, a seguir todos los partidos de España, el Supreme Court de Qatar, y les dije que no, cuando me dieron 23 folios que tenía que firmar. Y dije yo, y parte de lo que tenía arriba era como el punto número 2, no puedes describir nada negativo en tus redes, ni de Qatar, ni del régimen, ni del Mundial. Y le dije, va a ser que no. Yo tengo muchos amigos también que han rechazado el ir por ese motivo. O sea, decir, al final, yo si tengo te unos pagan principios para que hables bien, no es ético. Dice Alfredo, madre de Dios. Hoy me han baneado de relevo por llamarles blanqueadores. No que nos querían vender historias de halcones. Bueno. Saludos, Pedro, hasta Caracas. Vete a dormir, hombre, ¿qué haces despierto tan temprano? Pero sí, o sea, no sé, yo me enorgullezco de mis valores y mis principios y no me voy a vender por 6 entradas de fútbol. No, no vale la pena. Porque lo que yo intento enseñarle a mi hija y a mis hijos no va en línea con que yo hubiese aceptado ese viaje, para empezar. ¿No? Entonces no me parece. ¿Qué hace? Hombre, te has vuelto a meter, mi marido. ¿Quién mandó, o sea, quién envió mejores jugadores al Mundial? ¿España o Portugal? ¿O Portugal? Y llevan igual de malos entrenadores, da igual, uno u otro. Los no entrenadores importa. Son muy malos, pero bueno, ahora vamos a hablar de Luis Enrique, ¿eh? Yo creo que he visto una selección muy mayor, Portugal, Sí. Muy, muy mayor. Sí.
Ya, pero... Esa experiencia, bueno, ¿qué te parecen los jugadores que se ha llevado Luis Enrique? Yo decía que te iba a dejar ir, pero veo que seguimos dándole el palique. A ver, es que sinceramente tampoco soy ningún experto en masculino. O sea, es decir, los conozco porque los ves, lógicamente, pero tampoco sé a quién me llevaría en sustitución de algunos de los que han ido. A ver, sí que es extraño que haya jugadores que no son titulares en sus clubes y vayan. Pero también pasa en muchas selecciones. Entonces, no sé. No sé. No sé. ¿Y qué te parece que Luis Enrique sea streamer ahora? Ah, es muy Luis Enrique eso. O sea, creo que es gracioso. Arturo, te están haciendo una pregunta. ¿Qué handicap eres en golf? Yo tengo ni idea del handicap de mi marido de golf. Yo no sé ni qué es eso. Vamos a empezar por ahí. Yo 13. ¿Tú eres handicap 13 y eso es bueno o malo? Bueno, 0 es profesional. ¡Hostia! Empiezas con 36, pues 13. Pues mira, puedes ir a jugar golf con mi marido. Yo no juego golf. Yo el otro día fui a... ¿cómo se llama donde fui? Al Golf Gourmet Experience. Sí, al hoyo 19. A meterle 500 mandarriazos a las bolas ahí. Claro, con quien fui flipaba, porque yo he ido a esas cosas como 6 veces y me decía, ¿qué le estás dando a la bola? Y yo, sí, yo me pongo, o sea, ¿quién es atleta? No sé, pero Arturo lo sabe, a mí el golf me aburre muchísimo. Pero bueno, yo soy más de esperar donde venden las cervezas y tal. El hoyo 19, eso es lo mío. Dice Spencer Calderón, la familia de Fernando Palomo jugaba golf profesional en El Salvador, además de participar en remo. Bueno, Fernando Palomo, no voy a hablar de Fernando Palomo. Pero bueno, muchísimas gracias, ahora sí, perfecto. En serio, ¿eh? Sigue tu día, sigue tu día. Y once again, thank you very much. Thank you very much. Y nos amenazamos con volver. Amenazamos cuando quieras. Mi casa. Sí, sí. Mi casa twitchera y mis redes y mi casa real es tu casa. O sea, si estás en Madrid, por favor no dejes de... Tienes todos mis teléfonos, o yo solamente te diré español. Bueno, tienes cómo contactarme. Así okay. Es que si estás por Madrid, me avisas y nos vemos. Genial, perfecto. ¿Vale? Pues saludos. Bueno, besillos, chao, chao. En town, seguimos por acá. No, no quiero... En town. ¿Cómo se dice, Mafalda? En town. En town. Ya, ya, pero Don Vanderlei Luxemburgo decía Anton. Vanderlei Luxemburgo, nuestro entrenador. Hay una imitación por ahí que le hacían buenísima, porque tenía un acento, no sé de qué parte de Brasil, súper cerrado, y era increíble. O sea, cuando llamaba a los jugadores no se enteraban. Nadie. No entendían hablar a su propio Anton. Entrenador. No, así les pasaba, que así no fue con él. Así no fue con él. Bueno, y con Ciciño, que estaba mamao, que no sé cómo se dirá, pero vamos, que... ¿Cómo se dice borracho mamao en portugués? Borracho como Ciciño. ¿Bebedo? Bebedo. O sea, qué acento más raro, ¿no? Oye, no me ha gustado esa palabra. No me ha gustado esa no, palabra. No, no. No me ha gustado esa palabra. Descartada. Mamao. Es un mamao. 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 Espérate, ya esto se ha cargado un poco, voy a volver a conectar el Streamlabs porque yo sin poder hacer así cosas raras, me siento. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora un poco de Qatar, os lo prometí, tostadiño, muy buena Alfredo, bien tirada eso, está tostadiño. Tostadiño, dice. Mamadiño. Y dice Spencer, se dice Bebeto, borracho en brasileño, joder macho, pero ¿cómo estás Spencer? Yo no entiendo tus jornadas laborales. Bebeto, no, está diciendo Bebeto, el exjugador. El Depor. Sigue mandando WhatsApps, Mafalda, que no te estás enterando de la película. Vuelvo y digo, lo prometido es deuda. Primero, antes de hablar del esperpento de lo que fue el partido de ayer, Claudia me está preguntando cómo fue mi programa. Pues estoy en mi programa ahora. Hoy me toca Estados Unidos-Gales. ¡Bien! Bien ahí. A mí también. Sí, a todos nos toca eso. Yo tengo que ver ese partido para hacer la nota luego para Cracks Edición Mundial, que lo sepas. ¿Dónde carajo están los vídeos? ¿Dónde carajo? Multimedia. Aquí. En town. Ahora, claro, como estamos, tengo que abrir el WhatsApp. Dadme un segundo que hacer reaccionando. Con una pantalla solo,
Va a ser un poco complicadinho, pero no hay imposible, ¿eh? Para esta que está aquí. Dadme un segundo, que encuadre yo esta mierda. Como os digo, os voy a mostrar un poco de la fan zone. Había ayer hasta alguien vestido del Madrid, ¿eh? Del Madrid. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Vamos a ver un segundo. Ah, espérate, vamos a poner esto en pausa. Que lo que quiero es encuadrar esto bien en la pantalla. Hazme un segundín. Yo voy a encoger. Claro, no puedo encoger esto. Voy a encoger esto por aquí. ¿Qué se cuece por el chat? Tú no consigues leer el chat, ¿no? Sí, porque yo tengo el ordenador abierto. Ah, vale, vale. Lo que voy encuadrando. Es que no quiero que se sientan ignorados. Y... Sí, haz otro café. Sí, me parece una excelente idea. Sí, por favor, pero largo. Sisplau, pero con mucho café dentro, ¿eh? Sisplau, no, no parla catalán. Por favor. Por favor, ¿eh? ¿Cómo es? No, eso es italiano. O en castellano, por favor, coño. Dame otro café, que necesito cafeína. ¿Dónde rayos está acá? Vale, entonces esto lo escondo. Hostia, macho, está con un monitor. Un segundillo. Espérate, que quiero empezar. Dadme un segundo. Primero con este. Tenían malabaristas. ¿Escucháis el audio? Yo no, pero ellos espero que sí. Decidme si... A ver, espérate un segundo. Sí, se escucha. ¿Sí se escucha el audio? Vale, vale, vale. Sí. Seguimos. Bueno, ese es el mismo. Mirad esto. Esto es en como el área de fanzone en... del Bellagio, ¿no? ¿Un poco? A ver, es una pasada. Estos son de Tunisia. Tunecino. Seguimos por aquí. Mira este vestido con el... Me parecía buenísimo, ¿eh? El Madrid siempre presente en un mundial. ¿Cómo tiene que ser? Había muchas familias ayer, muchos niños, muchas mujeres, que no se oye casi nada. Bueno, pues déjame entonces subir el desktop. Es que a mí me salta altísimo, no os quiero reventar los tímpanos. Pero bueno, si os jodéis, vamos a entonces... Había, pues evidentemente, una fiesta bastante grande. A ver, mirad esto. No sé cuántos eran los recibos de la luz allí. Poco. Era mi Claudinha, ¿eh?
Ay, espérate, ese no es la pantalla. Seguimos, quedan un par. Bueno, no, este. ¿Dónde está el de...? Esto no entendí muy bien, tengo que preguntarle a Claudia cuál era la explicación de estos. La cocinera de algo, no se acuerda ni qué fue lo que comió, digo, que reportera más poco chicharachera. Otra mujer acá, y luego, hazme un segundo, acá, vivió la segunda parte con las mujeres catarís. ¿Ves? No sé, algo diferente, ¿no? Que no, es, no todo es cacafutis, ¿no? Como os digo, joder, ahora se ha apagado esta mierda. Es el otro mundial, ¿no? El mundial de la perspectiva femenina. Pero luego había otro que había saliendo un coche. Dame un segundo. No sé dónde carajo terminó ese. ¿Era este? No. Cállate. Dame un segundo, que estoy buscando. ¿O me lo envió ella a otro lado? Sí, sal, sal. Da igual. Si la que no quiere salir en cámara eres tú. Mírala. O sea... Es que no ha cargado mucho esto. ¡Ay! Me cargo mi propio setup. Dame un segundo. Y nada. ¿Se sabe algo del ecuatoriano de la grada? Espérate. Ahora vamos a... hablar. Ayer, cuando el VAR anuló el gol, hubo un hincha ecuatoriano que se puso de pie a hacer así, pero es que detrás tenía parte de la familia real, y todo el mundo dijo: este es un héroe, que espero que hayas tenido una buena vida, porque tú no vas a salir vivo de Qatar. Y uno de los jeques o de los emirs le dijo: shut the fuck up, os lo voy a poner aquí. Tiene 28 millones de visualizaciones el vídeo. Y claro, el hombre se dio cuenta de que iba a morir y al final del partido grabó un vídeo al lado del emir pidiendo perdón. Hazme un segundo, que como vuelvo y os repito, solamente tengo un puto ordenador. Veamos aquí al héroe ecuatoriano que casi muere ayer. Ya tengo cero dudas. Y luego dice que se calle porque tenía los niños. Y le están diciendo al otro que, pues no, no tengo ni idea quién es ese señor, qué hace con su vida. El otro, digo, el de Qatar, ¿no? Ah, mira, estáis viendo el trasfondo de mi ordenador, me parece súper bien. Claro, estoy con una pantalla. Esto voy a tener muchos momentos de Siro López en lo que queda de programa. Claro, luego también la hinchada ecuatoriana empezaron a cantar en español "Queremos cerveza". Eran, no sé, 10.000 hinchas, no sé cuántos fueron un montón. Ole los huevos del ecuatoriano ese, ¿eh? Lo que no sabemos es si lo van a deportar mañana o no. O hoy, a lo mejor ya está subido en un avión. No sabemos a cuántos partidos iba. Entonces, ¿qué conclusiones se pueden sacar del partido de ayer, aparte de que los qataríes son sumamente malos? ¿Qué conclusión sacas tú, si alguna, de ayer? Bueno, es el peor anfitrión de un mundial. La primera vez que el anfitrión abre y pierde. La primera vez que muchas cosas. La gente se fue al descanso porque les importa tres cojones esto. Correcto. Espero que Infantino no salga de allí, se lo queden para siempre en Qatar, lo manden a un prostíbulo y atienda a los pacientes, allí a los clientes o lo que él quiera, pero que no pise más por Europa, que es lo que tendría que hacer.
Porque después de la que han liado, después de que salen todos los escándalos de corrupción gracias al FBI, porque claro, han estafado a unos cuantos norteamericanos a los que también les cogieron el soborno, pero no se lo han devuelto. A ver, ¿te piensas tú que el FBI entra porque sí? No, no. Entra porque me está jodiendo. Hemos pensado en que vamos a crear un mundial con otra perspectiva, estadios más grandes, vamos a entrar a saco en Estados Unidos y vas y se lo das a esta gentuza. Y un carajo. Oye, si quieren que cambie de opinión es muy fácil. A mí me meten en la cuenta de PayPal que pueden ver siempre en todos mis programas, que me metan ahí dinero como hacen con otros streamers y oye, yo hago igual, ¿eh? Y a serán también, maravillosos. Que me meted dinero a ti no, aquí. A ti ya, no, perdona, perdona. A ti ya lo han intentado por activa, por pasiva y por perifrástica. Y no has querido, entonces ese tren ya ha pasado. Ese tren ya ha pasado. Entonces pero en mi voy programa, a seguir comiéndome los mocos. Con los cataríes, sí. Ah, bueno. Bueno, pero yo puedo pedir otro tipo de palancas que no sean palanca catarí. Coño, claro que puedes pedir otro tipo de palancas, pero vamos a ver, estamos hablando de un tío que como corte el gas, vas a pasar un invierno de lo más divertido talando árboles por tu barrio. No, porque tengo bomba de calor. Gracias por seguir, Marta C97. En Streamlabs no me sale quién se suscribe ahora, o sea, es que de verdad, es que manera de hacer un programa así. Bueno, X. María, estás sacándolo adelante, joder. Todos los que me estáis siguiendo, bueno, a ver si me lo... Sí, bueno, me voy a meter en esta otra parte. A ver, los que me habéis... Ah, mira, ves, y no me ha saltado la letra de que Laudrup se ha resuscrito, ¿eh? Muchísimas gracias, 3 meses por aquí. Gracias, gracias, gracias por seguir. Si sigues por aquí, hace 15 minutos, es Luna 23, porque debería salir la alerta. No me están saliendo las alertas hoy, tampoco. Gracias, Streamlabs, por putearme. Curu Elías, gracias por seguirme también. Arcaids 80, ya te vale que no me siguieses en Twitch, desgraciado. Te he traído, paso por sígueme ahí. Paco barra baja 25 Núñez, gracias por seguirme. Javi Datos, no me seguías. Es que hay veces que te desigue la gente, no solo tomes en cuenta ¿En a nadie. Sí. A Oki barra baja MDR, gracias por seguirme. Baila Alberto 68, gracias por seguirme. Diego barra baja García 2, gracias por seguirme. Space 9678, gracias por seguirme. Lu barra baja 696, gracias por seguirme. O sea, aquí no salta ni nada. Lucreciar, gracias por seguirme. Hombre, Lark Power, gracias por seguirme. Madridista barra baja total, gracias por seguirme. Dios, seguimos. Emboliado 88, gracias por seguirme. Y X Sirdavex, gracias por seguirme. Y ahora mismo, thank you for following Svava Prime Real Madrid. Ah, esta es una cuenta de gran apoyo a la jugadora madridista Svava. Y dice el primo de Laudrup, gracias a vosotros por hacerme más llevadera y divertirme las mañanas. Pues de nada, un placer, un placer. Norberto me ha pasado un enlace que, para no variar, siguen las prohibiciones en Qatar. Hoy la intención de los jugadores de la selección de Inglaterra era portar el brazalete en apoyo a los gays. Y la lesbiana. Y las lesbianas y LGTBI y todas las otras letras. Y la FIFA veta el brazalete LGTBI en el Mundial y cualquier jugador que lo porte, porque Neuer en Alemania también lo iba a portar, se lleva una amarilla. Siete federaciones europeas, entre las que no está España, y luego se llenan la boca del orgullo. Habían solicitado formalmente vestir el brazalete de One Love, pero el organizador del fútbol mundial ha optado por vetarlo. Menos mal que en Qatar no hay censura. El bochorno se ha consumado. 2 meses después de siete... La FIFA amonestará con tarjeta amarilla a todos aquellos jugadores que lleven el brazalete de One Love. Así lo han comunicado las federaciones de Países Bajos, Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca. Las que hicieron solicitud. Todas ellas estaban dispuestas a asumir multas económicas en nombre de sus capitanes, pero la amenaza de amonestarles disciplinariamente llevará a casi todas, o a todas, a aparcar reivindicaciones. Pues que le saquen amarilla a todo el equipo. Que salgan los 22 con el puto brazalete. Es que me desespera esto, ¿eh? El capitán inglés Harry Kane iba a ser quien abriera la veda este mediodía frente a Irán. Así dejó claro el mismo durante su comparecencia previa el domingo. No podemos poner a nuestros jugadores en la situación de ser amonestados o incluso expulsados. Ah, que vosotros nos lanzan un no hay huevos de manual. Pues me parece cobarde. Esta polémica vuelve a poner a FIFA en el foco de la defensa de los derechos humanos después de la encendida defensa del régimen qatarí que hizo el sábado su presidente Gianni Infantino. En una comparecencia en la que arrancó diciendo hoy me siento gay, hoy me siento qatarí. El Infantino yo creo que él coló alcohol
antes de dar la rueda de prensa esa que dio, porque no es ni medianamente normal la de estupideces que salieron por la boca de ese hombre. ¿No? Que pero es que si es que estas cosas van a peor, veréis. A mí que lleven el brazalete de lo que les dé la gana, a mí no me parece que tengas que hacer una reivindicación de ningún tipo social en un partido de fútbol. Empezando por ahí. Hay otros foros. Pero una vez que todos se han puesto de acuerdo que aquí lo de las libertades y los derechos humanos pues los llevan de su forma, la mejor reivindicación que tiene que hacer Harry Kane es coger el avión y volverse. No ir, claro. Oiga, mire, en el caso de Manu Neuer, que es el portavoz de la asociación LGTBI de deportistas LGTBI en Alemania, tú lo quieres hacer, cojonudo, no te van a dejar tarjeta amarilla. Oye, que te dice tu equipo que no, que es lo que estaban diciendo la Federación Inglesa. Miren ustedes, no se complique usted la vida con el puto brazalete, porque las libertades van a seguir siendo nulas allí, no vas a conseguir nada más que poner esto en el escaparate, que es posiblemente lo que estén buscando. Entonces, eso por un lado. En el caso de Gianni Infantino, lo que tenía que haber hecho es, miren ustedes, cuando esto se ha negociado, lo han negociado dos personas que están acusadas de corrupción. Sí. Es una putada que, pese a que se ha demostrado que es un tema de corrupción, le quitemos a un país como Qatar, que ya ha empezado a montar todo el espectáculo este, vale, hasta aquí de acuerdo, pero esto va a ser con nuestras condiciones. Y nuestras condiciones son ta, 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 ta. ¿Qué pasa? Que llegará el emir, se plantará en Suiza con 47 coches oficiales y otros 47 más, llegará allí dando pasta y dirá plomo o pasta. Y dirán, pues hombre, pues pasta. ¿Por qué? Porque Infantino el otro día sobraba. El que él haga que un empleado suyo reconozca públicamente que es gay, a mí lo que hagas con tu culo me da igual, nene. Trabaja como director de comunicación. De eso se trata la libertad de cada uno. De que no me restriegues por la cara que te gustan mucho los hombres, las mujeres o lo que sea. Claro. Haz lo que quieras. A nadie le importa lo que tú hagas en tu vida. Es decir, precisamente porque a nadie le importa, a mí tampoco me importa que le coma los morros a otro hombre o a otra mujer. A mí me da igual. Es que es irrelevante. Pero es que no es Qatar un país donde eso no pase. Entonces, si en Qatar están estas normas, que son suyas, milenarias y lo que quieras, las tienes que respetar. Precisamente por eso no organizas este tipo de eventos en un país árabe, sabiendo que nos vamos a mover desde todas las partes del planeta, sí, con una mentalidad diferente. Por eso no se lo das. Y le dices, miren ustedes, ¿nosotros vamos a venir aquí? No. Esta candidatura ni la tenemos en cuenta. Podríamos estar en Estados Unidos. Podríamos estar en muchos sitios donde puede que tengas los mismos problemas o más, porque no te puedas poner hasta las bolas de beber como querían ayer los 10.000 que estaban en el campo de Ecuador. Ese tío que se ha levantado... Ahora os voy a poner a los ecuatorianos. Pero vamos a ver, el tipo que está en la grada en un país extranjero tocando los huevos, ¿a qué estás aspirando? No, ¿por qué si tienes que faltar respeto? Les está diciendo que son unos ladrones. No. El tipo está girándose y está diciendo esto. Es que le acaban de anular un gol a su selección. Que sí, que muy bien, pero que estás en campo extranjero. Bueno, esto a lo mejor es como... él ni se había enterado quién tenía sentado detrás, ¿eh? Por supuesto. No. Pero él, que él es de Ecuador, Ecuador no es Qatar. O sea, tienen una C los dos, pero es otro lado. Entonces, cuando vas a casa ajena, y esto se lo podían también tomar al pie la letra a los ingleses que vienen a España y estas cosas. Cuando tú vas a casa de otra persona, respeta las normas de la otra persona. Es decir, tú a mí me haces esto en mi programa de tener al director de marketing de Oporto y no darme bola para hablar con él, y te meto un baneo, te meto un baneo. Mañana invito a Arturo, escúchame, mañana invito a Arturo al programa y digo, Arturo, venga, cuéntame algo así. ¿Por qué? Pues no me has dejado, pero coño, vengo a casa ajena. Pero es el tienes que aguantar, el son las normas. Que Streamlabs se oía, pero tú... Si es, es la emira de Twitch, está aquí, son sus normas, pues ya está, me ha dejado, me ha traído aquí, me ha llevado a la puerta y he dicho, aquí ya no. Ha sido Streamlabs. Hasta aquí te callas la puta boca. ¿Streamlabs? Vamos, lo que tiene que hacer uno. Entonces, a ver, María, lo que estaba claro es que llevando esto a Qatar, igual que llevándolo a ciertas zonas del planeta, pues iba a haber problemas. Que puede que sean menos y que estén vendiendo también mucha exageración, porque son historias que venden en un montón de medios de comunicación, evidentemente. Pero que era evidente que iba a pasar esto. Lo que a mí me está comentando Claudia, y voy a ver una de las mañanas que ella tenga libre, es que allí van 2 horas por delante que Madrid. ¿Cuántos camellos anda por Claudia ya? ¿En cuánto está la punta? Eso está por verse hoy. 6-7 mínimo. Hoy hay negociaciones intensas en Qatar. Intensísimas.
Vamos. No es el mundial, que, o sea, no es la experiencia que me está pintando Claudia. Claro. Por eso quiero tenerla aquí y que hable ella. Pero tiene que tener una mañana libre, porque no puede hacer las dos cosas. No puede estar trabajando para Telemundo y estar en el Twitch de la Mintunde de María. O sea, X. Vamos a escuchar a los ecuatorianos diciendo: ¡queremos cerveza! Vale, pues, sí, sí, sí. Queremos cerveza, dice la gente. Queremos cerveza. Queremos cerveza. Pobrecillos, ¿eh? Pobrecillos. Vale, pues, claro. Cuando solo puedes beber agua. Bueno, los ¿han cantado algo? Porque yo no los he escuchado. Eso es lo otro, o sea, Jesús, la prohibición del alcohol en Qatar dentro del estadio es la misma prohibición que hay en la Liga Española, en el Santiago Bernabéu. Dentro del Bernabéu no puedes beber cerveza. Te venden 0-0 y te venden agua. Pero otra gao, en otra gao se puede beber cerveciña. ¿Y cuál es la cerveciña, no? Superboc es una cerveza portuguesa. Superboc es una cerveza muy buena, muy buena. ¿También es patrocinador de Oporto? Sí, no, más vale. Tenemos toda una... Todo Superboc. Yo no veo nada que diga Superboc. Esta es la Coca-Cola. ¿Qué me está señalando? Y esas, las gradas. Ah, sí, ya veo. Luego os enseño las gradas que sí tienen todo de Superboc. Claro, pues es que con este. Te ha hablado, mira, María, te ha hablado. Mafalda te ha hablado del patrocinador principal de Porto, que es una casa de apuestas. Que estamos aquí, Betano, en su dejan, box. Dejan también beber cerveza. Y me estás diciendo que por qué queremos ir a ese campo. Coño, porque ese campo es un campo como Dios manda. Lo demás son cosas que dicen, no, no podemos poner un patrocinio. Ahora resulta que ahora que me voy de Twitch, me dicen en Twitch que va a entrar un canal con una casa de apuestas detrás. ¿En qué quedamos? Está ya activo, está ya activo. A ver, Noé Delways dice: buenas, María, te conocí el día que te pasaste por el canal del abuelo, que vuelvo y digo, Siro, espero que te recuperes pronto, sigue ingresado. Desde entonces te sigo en redes, gracias. Veo tus directos cuando el trabajo me lo permite, pero en diferido siempre. Bueno, lo importante es que me veas. ¿Qué te parece despedir el programa hoy con la canción de Insomnio? Me parece estupendo porque amo esa canción. Un saludo desde Huelva. Y claro, yo puse la canción de Insomnio cuando empecé mi fin de semana. Churri Urdín, María, ayer te vi en un anuncio de Real Madrid Televisión. ¿A mí? Si estoy vetada del canal. ¿Cómo vas a ver en un anuncio de Real Madrid Televisión? Te estás quedando conmigo. No sé. Dice Spencer, sigue tirando balas hacia el funcionario Serginho. Dice, qué grande Streamlabs, que sí ha viajado a Do Dragão y el funcionariño Serginho, now. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Muy buenas, Jorna. Saludos hasta Suecia, si no me equivoco, ¿no? ¿Esta Jorna es en Suecia o Noruega? Sí. Es que ya no sé. Es. Entre el lío de pantallas que tengo aquí, la madre que me trajo. Bueno, los partidos de hoy. Hoy hay un Inglaterra-Irán. ¿Qué más hay hoy, Sergio? Dime la cartelera de partidos. A ver, la cartelera de hoy... Tenemos la apertura de la jornada. Hoy solo hay tres. Ya sabéis que desde hoy hasta el último día de mi persona en este insigne red social y plataforma de streaming, es decir, hasta el día 1 de diciembre tenemos jornada en cuatro horarios. Partido a las 11 de la mañana, partido a las 2 de la tarde, partido a las 5 y partido a las 8. A partir del día 1, creo que ya el día 30... Los grupos, como tienen que coincidir la misma hora para que no tenga ventaja ninguno ni otro, habrá dos partidos a las 4 y dos partidos a las 8. Y ya solo habrá ese horario, 4 de la tarde y 8. Pero hasta el día 30, todos los días hay partido, 11, 2, 5 y 8. Hoy no hay partido a las 11 porque el partido a las 11 se jugó ayer, lo cambiaron de día. Hoy arranca, por eso, con un partido menos, con Inglaterra recibiendo, bueno, enfrentándose a Irán. Los iraníes con Taremi, una de las estrellas del Porto. Así que estás en su casa. El fenomenal delantero, que creo que lleva 5 goles en esta fase de grupos de Champions, 5 o 4 goles. Muy buen delantero contra la Inglaterra de un Gareth Southgate que tiene el mismo futuro que Luis Enrique Martínez. El mismo, oscuro. Lo tiene complicado. Tienen muchos jugadores, mucho talento. Y él insiste en poner jugadores que con la selección a él le han rendido, pero que no llegan en un buen momento de forma. Muchas críticas en Inglaterra, porque los pros saben que tienen una generación para estar peleando por meterse en semifinales. Uh-huh. El grupo está hecho
adrede, están Inglaterra con una de sus colonias, con sus vecinos galeses y con el único rival al que los globalistas no le han comprado al Banco Central. Bueno, da igual. Los iraníes, que tienen ese partidito ahí bonito, bonito con en Estados Unidos el último día, pero hoy, bueno, sí, hoy son los ingleses los que ven con los iraníes. No es un partido fácil. Para los que queráis pagaros los regalos de Navidad o mis suscripciones, os digo que en los últimos partidos, tanto de ingleses como de Irán, ninguno de los dos ha metido más de 2,5 goles en sus partidos. Así que dos es un partido goles que y tiene... medio. Sí, bueno, no. Es decir, en sus partidos acaban 2-0, 1-1, 0-0, es decir, tanto de unos como de otros. Son dos equipos que no están jugando bien en ataque, es lo que te quiere decir esa estadística. Es decir, hoy puede que sea un 6-4, sea un partido de tenis en honor al Khelaifi, el profesor de tenis del Emir, pero en teoría es un partido a pocos goles. Eso será a las 2. En el grupo de Qatar y Ecuador, hoy juegan los otros dos. La selección de Senegal, que no tiene a Sadio Mané, pero que sí tiene a Losmendi y a varios jugadores más que conocidos, tanto de Premier como de Liga Francesa, como de Champions, contra la Holanda de Louis van Gaal, que tiene la baja, no para el partido, pero sí que no sabe cómo llega, de Memphis Depay, otro que se estaba borrando de su equipo como Benzema y que está lesionado y que no ha podido entrenar. Es lo que tienen los que se borran. Sí, sí, un putadón, pero mejor eso que no arrancar el Mundial y romperte allí a los 5 minutos. Evidentemente. Entonces, Senegal con Holanda, el que gane de estos dos va a ser el que pelee con Ecuador, que es el que ya tiene una victoria. Teóricamente los tres tienen que pasar por encima de Qatar, teóricamente. Esto será a las 5. Y a las 8 se cierra el grupo de, como os digo, de Inglaterra con Irán, con el Estados Unidos-Gales. ¿Y a qué hora es el vuelo de María? A las 8:05. No pasa nada, te estaremos informando durante el vuelo. Cling, 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 a los señores pasajeros. ¿Dejan o sea, hay wifi en ese vuelo de 50 minutos? Depende de lo que hayas pagado, yo entiendo que sí. Es Air Europa, no lo sé, es que no lo sé. Ah, sí, es Air Europa, bastante que tenga ruedas, María. No, entonces no. Entonces. Pues nada, que habrá que... Bueno, pero es a las 7 de aquí, o sea, puedo ver la primera parte desde mi bello móvil o desde alguna pantalla en el aeropuerto. Sí. Y la segunda parte aterrizaré y me diréis cómo... Mira, a ver, que lo mismo puedes coger un wifi durante que el yo iba a seguir ese partido para hacer la nota del vídeo. Bueno, me habían asignado ese partido y le dije, pues va a estar un poco complicada la cosa porque tengo un vuelo. Y entonces me lo han cambiado y voy a hacer la nota del Irán-Inglaterra. Entonces, pues tengo que ver Irán-Inglaterra. Irán. A la una. A una. Taremis. Taremis. Porque nada más terminar el partido tengo que grabar un vídeo con mis impresiones del partido. ¿Con qué? Mis impresiones del partido. Ah. Es que yo me lo invento por el camino. Es que te lo inventas. Anabel pregunta, claro, que qué tenemos para comer. ¿Dónde me vas a llevar a comer hoy? Ya te he dicho, vamos. A ver, dile a la gente. Vente en pantalla, hostia, ya, joder. Cago en Ross. No se te ve. Ahora. ¡Oh, no me falda, Osoba! Vamos a poner la luz de interrogación. A ver, ¿dónde vamos a comer hoy? Hoy vamos a comer francesinha. Pero eso no era de desayuno. No, francesinha es una cosa con que lleva un filete y tal, y cosa. Y mira cómo describe la comida que voy a comer. Lleva un filete y cosas. Pues luego lo describí. Cosas, eso puede sonar un poco sexual. No, en este programa hablamos mucho de sexo. Hoy no hemos hablado de sexo. Sí, no, sí, ni sí, falta. Estás controlado muchísimo. Estás siendo dragado. Mucho, ¿ves? Estoy controlada. Estás siendo dragado. ¿De qué sexo vas a hablar? O sea. Es el ambiente. Es que aquí se habla, es el peor sitio donde se habla en Portugal. Es aquí. Aquí hay. Se dice mucho. Fúdese. Fúdese, caray. Fíos de puta. Caray. Bueno, María, ya, o sea, te estabas portando bien, déjalo así. Bueno, joder, hay que terminar el stream. Pero vamos a ver si estamos. Ya, si ya. Lo que tienes que hacer es poneros vosotras dos, me sacas a mí y sube de nivel esto. O sea, a mí déjame fuera. Yo no sé a ver, dame un segundo. No, un segundo. No, claro, porque no lo vas a escuchar porque lo estoy yendo con los cascos. Vamos. A ver, mira. No, porque el resol es que no se ve bien. Por la mañana sí se veía, pero ahora no se ve bien. Nada. Tú estás siempre en mi equipo, Serginho, así que yo jamás te voy a sacar de pantalla, solamente cuando esté entrevistando al director de marketing del Fútbol Club Porto.
Porque tu Skype te ha puteado. ¿Qué hago yo con el Skype tuyo? ¿Mi Skype? Pues si tú, ¿qué quieres? Tenemos una aplicación que funciona en todos los sitios del mundo, en todos, no, en todos. Porque funciona. Yo ya le había enviado el enlace a Archives de Skype. O sea, no puedo ahí. Hubieras entrado en melón. ¿Qué melón? Hubiera quedado esto maravilloso. O sea, yo me quito mi camiseta. Pero ¿sabes qué? Ahora, para entrar aquí elegante. Ahora cuando haga el tour, tengo que hablar con Pedro Buquerque, vuelvo y digo, director de Relaciones Internacionales de Oporto, y con Tiago, porque tengo que regresar a entrevistar a un jugador que se llama Pepe. Pero tiene que terminar el Mundial, quiero ver un partido en Du Dragao, y ellos están dispuestos, ellos me han dicho que sí, pero los jugadores están o en Qatar o están en sus casas. Entonces, hoy no ha podido ser. ¿Que cuál Pepe? Pues el que firmó mi bufanda, Spencer. ¿Qué Pepe va a ser? Es que ya lo dos. Sé, pero hay yo dos. Voy a... Ya lo sé que hay dos, coño. Pero yo voy a, pero el otro a entrevistar dice... a Pepe Nader. Pepe es Pepe y luego el otro es Pepe. Ah, ¿ves? No es Pepe. Yo voy a entrevistar a Pepe. Pepe. Pero eso tendrá que ser por allí, por marzo o así, no sé. Tengo vaya. Que febrero, tendrás marzo. Que volver, tendrás que volver. Habrá que volver a Oporto. Madre mía. Y puede ser o no, puede ser que una asista al partido de Champions de la vuelta. Depende, depende de cómo cuadre el calendario con esto del Madrid, porque yo me debo al Real Madrid primero. Y luego pues ahora, el partido y de... ahora en adelante, segundo, al FC Porto. Que me ha yo abierto las juegas. Puertas casi tan fácilmente como el Real Madrid. Que juegas en días alternos. Creo que no juega el mismo día que el Madrid, la eliminatoria. Y como el vuelo a Porto son 52 minutos, pues... Claro. Pero bueno, vamos a terminar por hoy. He prometido, he dicho que sí, que vamos a hacer insomnio. Vamos a buscar la canción en YouTube. YouTube, porque este canal siempre se despide cantando y bailando, la faldilla. Pues tendría, perdón, pero tendría que ser una canción de Oporto. No. Yo lo veo clarísimo. No. Yo lo insomnio, veo clarísimo. Insomnio, el himno del Oporto. No me putees, Mafalda. Yo le he dicho a este señor en Huelva, que me ha dicho que me sigue desde que fui al canal de Siro, pues... que tengo que poner la canción de insomnio. Cuando estés en Huelva, pues lo pones. A ver, pero ¿cómo se llama el este? Yo pongo insomnio y me salen 500.000 cosas en pantalla. Que no es esa. María, el partido de Porto con el Inter es el 14 y el del Madrid con el Liverpool es el 15. Pues tocará subirse en un avión el 13 por la noche. ¿Cuál es la de Tecno? O sea, ¿me quieres decir? Esta, Illuminatics. Sergio, si me ayudas no pasa nada, ¿eh? Yo, ¿pero qué quieres poner? Que pongas el himno lo Porto. Déjate de hostia. Que y nos despedimos. Yo le he dicho al señor de Huelva que iba a poner insomnio. ¿Pero quién más es más importante, Mafalda o el señor de Huelva? Yo bueno, al señor es verdad, de Huelva no Mafalda lo pongo. Es más importante. Señor de Huelva, mañana pues ya está, pongo... señor de Huelva, se lo pongo usted mañana. No, mi programa te abro yo con el himno mañana con el pongo, que me diga. Mañana pongo vamos. Insomnio, ¿eh? Pues esta tarde, himno. María, himno, esta tarde himno. Lo pongo yo. Letra... No, no, ya no me ayudes. Es que además no te estoy viendo. Como tengo un monitor, yo estoy ahora en YouTube. Vamos a hacer aquí y vamos a hablar portugués. Yo no canto si no sé para todo el mundo. ¿Tú vas a cantar para todo el mundo? No. Si ya está lloviendo, no ya no pasa ya nada. Está ya está diluviendo. Bueno, es que no ha parado de llover. Claro, no puedo hacer. Hombre, no ha parado de llover desde que aterricé. O sea, pero lluvia... Ahora salió el sol, claro, porque ahora saben que yo, vamos a hacer el tour y que tiene que salir el sol para que el vídeo salga bien. Ahí está. A ver, transición. Y luego, a ver, ¿quién está online? Vamos a refrescar esto. A ver. Tiene Quique. Vamos no a hacer la raid. No, no, hoy voy a hacer una raid diferente. Se la voy a hacer el jabalí. Porque el otro día me regalaron una suscripción a su canal. No sé quién, pero alguien me la regaló. Pues hala. Es de bien nacido, soy agradecido. Claro que sí. Claro, pero tú no vas a oír esto. O sea, a ver. Ah, hostia, me cargo yo mi setup. Vamos a quitar esto. Fuck. Perdón. Ups. Fuck. Dame un segundo. Voy a cambiar el audio. Desktop audio que salga por los altavoces, los speakers del ordenador. Hombre, a mí no me hace falta porque yo me las sé de memoria, pero bueno. Claro, pero no vas a saber en qué parte de la canción está. Señorita.
A ver si se oye. A que me eche para allá. Espérate, porque no oigo un carajo. Un carajo. Oh, meu Porto, onde a eterna mocidade diz a gente o que é ser nobre e leal. Teu pendão leva aos cubos da cidade que na história deu o nome a Portugal. Saudades da tua ardente voz, oh, oh Porto, então verás vibrar a multidão num grito só de todos nós. Oh, campeão, meu passado, é um livro de honra, de vitória e sem igual. Teu casal, abençoado. Bien, sí. Ahora no puedo aplaudir, ¿eh? No puedo aplaudir. Forza Porto. Muy bonito. Forza Porto, Porto, nada más, nada más. ¿Dónde está mi esta para hacer el raid? ¿Cómo es? Valentín San Juan, todo junto. Dadme un segundo, que es que no sé, es que no se escucha. Ya, da igual. No se escucha, Sergio, da igual. Ya hemos asumido que no se va a escuchar. Igual. Bueno, ya hemos asumido que cuando yo quito los cascos a Sergio no se le escucha. Raid Valentín San Juan y espérate para poder despedirme de Sergio, joder, oyendo lo que dice. Vamos a cambiar aquí el audio de vuelta. Creo que canto merengue mejor que el himno del Oporto. Espérate, Sergio, que no te oigo, soy consciente de ello. Cantas igual de mal. Canto igual de mal, da igual el idioma. Ahora, no, habla, ahora en serio habla. No, pues ahora lo he vuelto a cambiar. Ah, claro, es que si no lo conecto es un poco complicado. Ay, espérate, este que no te oye. Mal que, ahora sí. Menos mal que estudiaste psicología y no seguiste los pasos de tu tía como cantante, porque desde luego... Es que la cantante es mi tía, yo no hombre, canto, hombre, es la artista hombre. De la familia, Cecilia no, García, de Dominicana hay para unos el mundo. Hay cuantos artistas en tu familia, mira el Alejandro el otro día, yo jugando a la Play ahí, y el Alejandro ahí conectado, me dice, ¿qué haces conectado a estas horas? Digo... Te tienen vigilado, ¿eh? Hombre, pero bueno, muchos besos, Sergiño, te quiero más que ayer, pero menos que mañana, muchísimas bueno. Gracias a todos los que estáis ahí en el chat. Aguantad la raid, decidle hola a Valentín San Juan de María GMC barra baja. Es culé, pero es buena gente. Es culé, pero es buena gente. El jabalí, de verdad que sí. María te manda saludos desde Porto. Desde Porto, María, saludos. Iniciar raid. Besos.